noches, estamos en vivo a través de la pantalla de TDC. Hoy hemos trasladado nuestro programa hacia el día martes, el día de feriado del lunes y el martes. Bueno, estamos aquí día martes junto a Lisandro, junto a Hernán. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Pasado por agua. Pasado por agua, muchísima, muchísima agua ha caído, bueno, en toda la región. Sí. Gracias a Dios, no en el día domingo, sí. Donde se pudo jugar con total normalidad la fecha de las distintas ligas. Una fecha que se desdobló en la Liga Benadense, en la Liga Deportiva del Sur, en la Liga Interprovincial. En estas tres ligas hubo partidos el día viernes y el día sábado. Mientras tanto, en la Liga Casildense se jugó absolutamente todo el día domingo. Y estaremos hablando de estas cuatro ligas. Y la semana pasada tuvimos la suerte de combatir 50 goles en nuestro programa. En el día de hoy vamos a estar muy cerquita. 48 goles estaremos compartiendo en el día de hoy. Así que atento porque tenemos realmente, realmente un gran programa donde hablaremos de la Liga Deportiva del Sur, donde Argentino sigue de buena racha. Porque es el único puntero que tiene el campeonato. Exacto, es el único que ganó los tres partidos que jugó, recibió a Olimpia el día domingo, no arrancó de la mejor manera porque en el primer tiempo perdía 1-0, pero después de la mano de Luciano Seirano en la segunda etapa termina quedándose con 3 puntos y la tabla en lo más arriba, por lo menos en el arranque del torneo. Y hoy le vamos a contar a la gente cuántos años hace que Argentino no ganó los tres primeros partidos del campeonato de la Liga Deportiva del Sur. ¿Y cuánto hace que Bombal no arrancaba un campeonato con los tres partidos perdiendo? Sobre todo en estos últimos 2 años, sí. Generalmente arrancaba bien el Canario, ¿no? Exacto. Pero bueno, está en una racha negativa, en la cual lleva 3 derrotas consecutivas. Estuve en la cancha de Atlético Paz, allí Firmate fue y ganó frente al Paceño por 2-1 en el último minuto del partido. Un partido que tuvo incidencias, que tuvo expulsados. Lo estaremos viendo aquí de todo en la presente edición del día después. De la Liga Casildense estaremos viendo el empate de Huracán de Chavás, 3-3 frente a Unión Casildense, y la derrota del que había vencido Huracán la semana pasada, Atlético, que perdió en manos de Alumni de Casilda. En la Liga Benadense de Fútbol, bueno, tendremos un partido en el cual un adelanto, que fue el día miércoles, Unión y Cultura ganó sí. su partido frente a Jorge Newbery, y también hablaremos, bueno, de varios compactos más de la Liga Benadense de Fútbol. Vamos a ver los goles, ya los penales los vimos en el noticiero el día viernes. Ah, pero usted dice los penales, si fueron o no. Sí. Por supuesto que sí, lo vamos a ver si fueron o no los penales que le cobraron a Unión y Cultura de Murphy el miércoles por noche, porque los 3 goles del Celeste fueron de penal. Así que lo estaremos viendo en un ratito. Y estaremos hablando de los equipos del Ortondo que no han ganado ninguno de los 2 en el fin de semana. Sí, han empatado, recordemos, Atlético no pudo como local, empatando 0-0 frente a Newell's, y lo mismo ocurrió con Peñarol empatando esta oportunidad en el arranque de la Liga Benadense. Veremos San Martín y Teodelina, partido que se dio en la localidad de Chové, con una anécdota que estaremos contando en un ratito, un partido que debía arrancar a las 5 de la tarde, arrancó a las 6, no solo eso, sino que la reserva se tuvo que jugar después, a las 8 de la noche, así que estaremos contándoles por qué pasó esto en la localidad de Chové, donde casi se suspende el partido. Y estaremos viendo el empate de Náutico Melingüe frente a Central Argentino. Y toda la Liga Interprovincial. Exacto, toda la Liga Interprovincial con los resultados, por ejemplo, que se dio en Cañada de Lucre, donde estuvimos presentes, entre Carlos 12 y Centenario, lo que pasó con Independiente, lo que pasó con Arteaga, tendremos todos los goles y también el primer triunfo de 9 de julio de Bredu. Si te parece bien, me gustaría arrancar con ese partido que dijiste recién. 9 de julio se ha enfrentado Caferata, que se ha armado para pelear el campeonato. Exacto, vamos entonces a la localidad de Bernabéu para compartir lo que pasó con el Lanudo. Ahí vemos el partido entre 9 de julio y Caferatense. 9 había ganado el primero, había perdido el segundo, ¿no? No. No, no había ganado. No, había perdido con Belgrano, después perdió con Centenario. Y fíjate, atención con esto, pase de Emiliano Ferrari, la gran figura para Graciani ante Damián Prado. Y el gol de 9 que ponía... Golazo. El golazo con camiseta naranja. Naranja mecánica. Ahí vemos el pase de Emiliano Ferrari, que va a ser clave en este partido. Graciani se filtra entre los defensores. Por arriba de Prado, nada que hacer para el arquero. Otra vez, atención con esta jugada. Pique, rápido, Emiliano Ferrari, Prado... ¡Ay, la pelota que saca Damián! Se enoja con los defensores porque podía haber sido el gol. Ya. El debut de Prado, Lisandro. Exacto, en la segunda parte va a llegar esta jugada. Penal, penal sobre Gelatini. Que lo decreta el árbitro Ramírez. Ahí vemos la repetición. Sí. Entrando a penitas en el área. Viene el penal y bueno. Ferrari. Bien cruzado, bien esquinado. Ante la buena estirada de Prado, que no puede hacer nada. Y ponía los 10 minutos de la segunda parte. El 2-0
para 9, que buscaba su primera victoria del campeonato. Va a tener una llegada a Benavente. Para Soria. Soria que tira el centro. Mialich. Apenitas por arriba. Y atención, porque va a llegar esto. El arquero que saca ya la pelota afuera del área. Pero bueno, contragolpe para Emiliano Ferrari. Emiliano no se pone nervioso y vence a Prado para poner el 3-0, que va a ser el resultado definitivo de 9. Intratable Emiliano Ferrari. Entonces el saque, desde un saque de arco en el minuto 20, 9 de julio, terminaba cerrando la historia ante Caferatense, que sufre su primera derrota en este campeonato. 3-0, entonces, victoria para 9 de julio de Veraeu. Muy bien, vamos a ir a la casa del campeón, vamos a ir a ver a Independiente, que hacía las veces locales frente a Huracán de los Quirquinchos. Este es el partido que vamos a ver entonces entre Independiente y Huracán, Independiente que venía de perder el clásico. Atención, porque la primera es para el Burrito Ramírez, que la tira por arriba del travesaño. En el Edesma, tapa muy bien Arzuaga, tremendo el arquero, de Independiente. Atención, porque va a venir el primer gol del partido, la va a luchar Campañol y le queda Salcedo, remata y pone las cosas 1-0 para ponerlo arriba entonces a Independiente. Nada que hacer para Maggi, ahí veíamos el gol de Independiente que se ponía arriba en el marcador. Ahí está la lucha Campañoli, le queda a Salcedo y el primer gol del partido. Atención, porque en esta increíblemente se salva Independiente. Va a haber otra más, Fíjense esta, la pelota que va a sacar Arzuaga ahí. Cuando parecía que era gol de Huracán, la vamos a ver otra vez, porque... Tiene estas atajadas Arzuaga. El otro día lo veíamos en el clásico, sacó una pelota barra. Y esta que... Está pasado, y fíjate cómo el manotazo. Atención, porque vamos a ver una más de Arzuaga. Ya que estamos viendo Arzuaga, la tira por arriba del travesaño. Atención, porque se viene Independiente. Le va a quedar la pelota a Salcedo, que va a ser una gran jugada. Gran jugada de Salcedo, tremenda. Y cuando era un golazo, la tira por arriba del travesaño. El Burrito Ramírez, Guido Campagnoli y enorme tapada del arquero Maggi. Otra vez tapa bien el arquero de Huracán. Era todo Independiente en el final del primer tiempo. Le queda al negrito que quería su gol para Independiente, el primero, pero no podía hacer ni Campagnoli ni Robledo Correa al marcador. Pero, fíjate, Robledo Correa, tatán, tatán, dice, bueno, Guido, hace vos el primero. A ver, Guido, Campagnoli y palo. Bueno, ya que no lo haces vos, va a aparecer Correa para pegarles tres dedos y poner las cosas 2-0 favorable de Independiente. Fíjate que se saca la mufa. ¿No? Y sí. Guido Labraza, ya va a venir los de Campagnoli, seguramente. Ahí está entonces, otra vez lo hemos habilitado, Correa. Porque más ruido hizo que no había notado, por eso buscaba su gol, ¿no? Lo enfrenta Maggi, le queda Campagnoli, pega en el palo y después otra vez Robledo Correa para poner el gol. Vamos a tener alguna situación más. Ahí estaba entonces la muy buena victoria de Independiente sobre Huracán por 2-0 y se recupera de la derrota en el Clásico. Tras el partido, nuestros colegas de Chañar charlaron con una de las figuras, con el Burrito Ramírez. Sí, sí, como se viene dando el inicio del torneo, todos los partidos son parejos de arranque y bueno, después por suerte Pelo, el enano, se reencontró con el gol. Felicitarlo a él también por el gran gol que hizo y bueno, después el partido se tornó un poco más, no más sencillo, pero pudimos manejar un poco más el trámite. Una buena vuelta de Salcedo, como vos decías, y se empezó a encontrar esa conexión entre tu juego, el de Guido, que todavía no se le dio el gol, el de el colombiano, Rubén Darío Robledo Correa. ¿Cómo te pareció que funcionaron esta tarde? Sí, por suerte, como te dije antes, con el correr de los partidos vamos mejorando día tras día, entrenamiento, y bueno, y por suerte hicimos medianamente todos un buen partido. Como te dije, Pelo acá ha hecho historia y es un grandísimo jugador al cual la mayoría respeta mucho, por no decir todos, y bueno, y después Guido, bueno, no la puede meter, pero ya la va a meter, las ocasiones las tiene, así que se tendría que tranquilizar, por ahí nosotros lo tenemos que ayudar a que se tranquilice un poco, está muy desesperado por hacer el primer gol y es normal en un 9, así que bueno, trataremos nosotros por ahí lo más grande de tranquilizarlo y bueno, y que
que ya la va a invocar. Cuando la invoque, cuando venga uno, van a empezar a venir a poquito. Y bueno, el colombiano por suerte hoy se le abrió el arco, así que contento por el rendimiento del equipo, por la victoria, por sobre todas las cosas. Y bueno, ahora a seguir trabajando para seguir mejorando. La palabra de Ramírez, Independiente todavía espera por los goles de Guido Campagnoli, que seguramente van a venir, y ya apareció Correa, ahora esperan por los de Campagnoli. El otro equipo de Chañar Ladeado se presentó en la localidad de Los Quirquinchos, viajó a Sisi para enfrentar a Federación, al Ranero, que venía de un buen triunfo, y bueno, va a conseguir otro triunfo Federación, que ya se puso la pincha de candidato para clasificar en esta parte del torneo. Atención, va a llegar el centro, Virolo y el gol. Atención, ¿es gol de Virolo con el hombro o es gol del defensor en contra? Porque fíjate que hace un efecto raro la pelota, la vamos a repetir, a ver qué dicen los muchachos. ¿Ven? Virolo, es que le pega la espalda al defensor. Espaldita. Bueno, atención, porque esta va a ser una jugada terrible. Ataca Chañarense, Broglia por... primero Broglia, va a venir el centro, Broglia, 2. La jugada parece que se va a diluir, la va a sacar ahí Maldonado, Paradón. La van a volver a meter para el picante Pereira y Broglia por 3. Salvaba milagrosamente. Digamos, si le dan la pelota a uno porque hace 3 goles, le tienen que dar esta vez la pelota a Broglia, ¿no? Exacto. Otra situación de Becker, el travesaño que salvaba a Chañarense. Ahí lo vemos a Becker, a Tempalacini, que zafaba otra vez, atacando Federación. El centro, gol de Mondino, yo creo que buen cabezazo. Lo de vuelta. Con el hombro, me parece. Con el hombro. Se viene el clásico de los Quirquinchos el domingo que viene. ¿Puede ser? No. ¿Falta? Me parece que no. Vamos a ver las tablas. Lo vamos a ver, me parece que no. Bueno, 2-0 con 2 hombritos. ¿Qué tal? Bueno, tiro libre de Don. Palacini salvando. Federación, que no tuvo un buen arranque. Perdió el primer partido, pero luego se recuperó. Palacini otra vez salvando ante Becker. Y bueno, se va a quedar con uno menos Fede por esta expulsión de Maldonado. Acá le hacen falta. Entonces levanta la patita. Lo baja el defensor de Chañarense. El árbitro lo va a ver. Le va a mostrar la segunda amarilla. Ahí la vamos a repetir. ¿Ven? Acá hay falta. Pero cuando se levanta, le tira la patadita. Vio como el otro día le tiró Cristiano Ronaldo a Meda Mascherano. Bueno, no cobró nada, casi. Y fue amarilla y roja para Maldonado. Se quedó con uno menos Federación, pero bueno, ahí marcó el final del partido. Fue entonces victoria de El Ranero 2-0 sobre Chañarense, que venía de ganar el Clásico. Sí, Federación, que perdió la primera fecha frente a Cafratense, después se recuperó con una victoria el fin de semana pasado y ahora vuelve a ganar. Un buen equipo Federación, me parece. Lo vemos frente a Firmante aquí jugando un amistoso. Pero bueno, ¿vamos a seguir? Vamos a seguir. ¿Arteaga? Vamos a seguir con uno de los señores que todavía no ganó. Es raro que Arteaga en 3 partidos no haya vencido. Ahí vemos... Impresionante. Hasta aquí lo que vemos, lo mejor, ¿no? Gran partido entre Arteaga y el Depor, que el Depor siempre da espectáculo. Atención, centro de Cariaga. ¿Quién aparece? Sosa con este cabezazo para poner el 1-0 de arranque. Este sí fue con la cabeza, ¿eh? Este sí. Del goleador que tiene Arteaga. Buena camiseta, ¿eh? Vemos el centro. El cabezazo. Nada que hacer para Maturano. La tocó, ¿eh? La tocó. Pero va a llegar el empate de El Depor. Pelotazo. Matías Lucas. Que sale, está habilitado y pone... A los 37. ¿Salió muy lejos el arquero? ¿Puede ser? Me parece que sí. Se apuró. Matías Vidoret. Cuando parte, me parece que está habilitado. Trata de anticiparlo, pero bueno, el delantero lo ve y pone el 1-1. En la segunda parte va a tener esta el Messi Melano. El remate y buena tapada de Vidoret. Pero cuando iban 19 de la segunda parte, fíjate, Vidoret que sale mal, en vez de agarrarla, es como casi como un codito. ¿Y ahora dónde quedó? Y lo va a aprovechar otra vez Matías Lucas para poner el 2-1. Es rara la salida del arquero, es como que le tira un puñetazo. Me parece que era para agarrarla. Sí. Y después pierde la noción de dónde está el arco. No queda bien parado. Sí. La defensa que quedó desubicada y pone el 2-1.
que no va a ser el resultado final, sino va a ser este, a través de Sosa, otra vez, que aprovecha que la pelota va hacia el centro del área, solo descuidado el goleador, el 2-2, y sobre el final del partido, el Depor se va a quedar con uno menos, expulsado Matías Hidalgo. También, ¿por qué? Por tirar una patadita cuando la jugada ya había, había terminado. Las reacciones en caliente que por ahí tienen los jugadores, cuando no le cobran lo que creen lo que es justo, lo que pedían, y así va a llegar el final del partido. Tercer empate consecutivo de Arteaga y buen punto de visitante para el Deportivo Veraguas. El día domingo a las 5 de la tarde fuimos rumbo a Cañada de Lucle para ver a Carlos 12, que iba a ser local frente a Centenario, uno de los punteros que tenía la Liga Interprovincial. Y vamos a ver entonces lo que pasó en cancha de Carlos 12, en el Roque Basali, con un arbitraje polémico, si se quiere. Walter Flores, Flores sí, siempre está ahí. De Walter Flores, ya van a ver algunas cositas que hizo Walter Flores durante... El 12 de rojo. El 12 de rojo, con la presentación de D'Amelio como titular. Sí, llegó el pase. Llegó el, exactamente, jugador de la localidad de Cañada que estuvo jugando Newell's Old Rosario y que no ocupa cupo. Claro. Así que era titular frente a Pruso. Atención, porque vamos a ver un buen partido. Buena la cancha de Carlos 12, sí. Me gustó. Está en buenas condiciones el campo de juego. La primera va a ser para el 12... Va a ser esta muy clarita para que aparezca Sparboli. Perdón. Sparboli tapa bien Calabrese. Atención, porque va a haber una para Carlos 12. La va a luchar aquí para que le quede a D'Amelio. Y la pelota que se va desviada. Ya insinuaba. Ya insinuaba el equipo local. El Tato Calegari. Gran pelota. El remate de Ibáñez. De Núñez, perdón, y la pelota. Ibáñez. Sí, Ibáñez, hubo Ibáñez. 199 goles tenía Calegari. 199. Atención, porque aquí se sintió un grito en la cancha y se va a ir lesionado Ibáñez. El ex 9 de julio de Arequito. Claro. Sí. Vamos a verlo otra vez. Para mí no hay intención, digamos, del hombre de Carlos 12. Para mí se le cae arriba, fíjate, acá. Y ahí, me parece que ahí es cuando se lesiona Ibáñez y se fue lesionado. El hombre de Centenario. Que, atención, quita Giuliani, gran quinte de Leo. Y fíjate qué pelota pone para que aparezca D'Amelio. Y en la primera que tuvo, dijo Tomá, debut y gol para el chico de Cañada de Lucle. Lo ganaba el 12-1-0 con el gol de D'Amelio. Los 10 jugadores fueron a abrazarlo a el delantero de Carlos 12. Qué buena jugada y qué buena pelota mete aquí para que D'Amelio ponga las cosas 1-0 a favor de Carlos 12. ¿Cómo se gritó? Sí, sobre todo porque hablamos siempre del poderío que tiene Centenario de mitad de cancha hacia adelante. Y aparte, cómo venía el 12, ¿no? Claro. Venía de ser goleado, de tener sufrir expulsados. Y bueno, finalmente el 12 se ponía arriba en el marcador. Va a haber esta chance de Núñez. Y en la línea termina salvando Liano Colonna, que fue volante por derecha, habitualmente defensor. Tomá, de 8 jugó Liano. Exactamente. Bueno, alguna peleita entre Pereira y Redenbacher. Ahí está, pero no. Atención con esta, se va a equivocar Núñez en la salida. Le queda Pruso, estaba adelantado el arquero y la tira por arriba, por afuera, cuando Lastra no estaba en la mejor posición. Final del primer tiempo. Bueno, decían, Carlos 12 tenía que aguantar los primeros 15. Sí, bueno, no va a pasar. Típica. No va a pasar eso, porque en el arranque nomás de ese segundo tiempo, cuando iban menos de 5 minutos, va a pasar lo siguiente. Buena jugada colectiva de Centenario. Le cae al Tato Calegari y hay penal de Tribó que ni protesta. Fíjate vos, Tribó, y vamos a ver que hay penal para mí de Tribó. Lo toma Calegari arriba y después lo termina tomando. Fíjate, ahí está. Cuando se iba Calegari. Ahí ya lo tenía. Sí, lo toma. Sí. Y es penal para Centenario. Que el mismo Tato va a decir el gol número 200. Lo marca con la camiseta de Centenario. Ponía las cosas 1-1 en el arranque de ese segundo tiempo. Teníamos que ver cómo le caía este baldazo al 12, ¿no? Porque había hecho las cosas muy bien, pero a los 5 minutos ya lo empataban. Atención, centro, cabezazo y era gol del Tato Calegari. Esto va a correr offside. Bueno, vamos a ver si hay offside. Bueno, vamos a verlo. Fíjense dónde está Tato Calegari, ¿eh? A la izquierda de la pantalla, sí. Al fondo. Bueno, acá no hay posición adelantada. No. No hay posición adelantada de Tato Calegari. Este gol está mal anulado para
Centenario. Ahí estaba el técnico Ariel D'Amato. Centenario fue otra vez, Carlos se sintió el golpe, les costó un par de minutos acomodarse, ese es un cabezazo de Núñez, pero después se va a empezar a acomodar el 12. Una más para el equipo de Centenario, esta va a ser la más clarita. Centro, el Tato Calegari y enorme Calabrese para tapar lo que era el gol 201 del Tato, pero estuvo muy bien el arquero del 12. Se va a empezar a acomodar Carlos 12, más allá que la pelota la tuvo generalmente Centenario, pero fíjate, aquí recupera Giuliani, se iba aquí D'Amelio, y van a cobrar posición adelantada. Para ¿dónde? Mí, mínimo, lo decía Damián también, no, 2 metros habilitados. Vamos a verlo de nuevo, porque está totalmente... Desde la ubicación de la imagen, no. No, pero totalmente habilitado estaba aquí el jugador de Carlos 12. Centro de Leo Giuliani, va a Tribó, pedían una mano, fíjate que la mano arriba es de Tribó. Digamos que no. La primera vez. Sí, no hay penal aquí favorable al 12. Vamos a verlo otra vez. Salta, ahí está la manito de Tribó. No pasó nada. Rechazó bien la defensa de. Ah, en un momento pega en el hombro, por sí, eso. De Centenario. Se pierde, ¿no? Va a Centenario otra vez. Centro. Bien aquí, mandándola. Calabrese, cala, como le dicen. Atención, Tolosa, de los mejores de Carlos 12. Ahí está. Este jugó muy bien, ¿eh? Barbeito la rompió. Vino otra vez para Tolosa. Y la pelota que se va desviada. Una chance para el 12. Cuando no pasaba nada, que parecía que esto iba a terminar así, va a aparecer falta de Giuliani sobre Pereira. Bueno, vamos a verla de nuevo. A ver. Va al piso. Para mí, gana la pelota. Sí. Para mí no hay falta. ¿Por qué pasamos y esta imagen? Rápido Barbeito. ¿Por qué? Porque de aquí va a llegar. Le pega mal Pereira, pero después la jugada va a seguir. Y de este centro desde la derecha va a aparecer Núñez para meter un cabezazo exquisito, tremendo, como dicen los libros, al otro palo de donde venía la pelota. Gran cabezazo del ex Independiente para darle la victoria a Centenario y ponerlo arriba 2-1. Fíjate, buen centro, pero el cabezazo es excelente. Nada que hacer para Calabrese. Cabeció muy bien Núñez y Centenario. Cuando no pasaba nada, lo daba vuelta y se ponía 2-1. En el final va a llegar el tercer gol para que, antes de esta jugada, de Spárvore que la tira por arriba el travesaño. Y después sí, una para Carlos 12, que fue con lo que pudo. Aquí viene el arquero Lastra. Y cuando se termina el partido, Lunari va a marcar aquí el tercer gol y definitivo para el equipo de Centenario, que ganó 3-1. Primer gol de Matías Lunari en primera para el juvenil y primer gol de Jesús Núñez en Centenario. Muy bien, usted lo en dijo. En esta temporada, ¿no? Sí, ahí está. Centro de Spárvoli, que fue de lo mejor de Centenario. Y ahí está el gol de Lunari para poner el definitivo 3-1. Ingresó en el entretiempo Lunari y puso cifras definitivas con las cuales el equipo de Centenario se llevó la trabajosa victoria de la cancha de Carlos 12 de Cañada de Lucle. Uno cree diferentes sensaciones, ¿no? A las sí, otras derrotas. Sí, totalmente. Digamos, la primera sensación que quedó es que Centenario estuvo, perdón, que Carlos 12 estuvo a la altura del partido. Bien. Totalmente. Más, cuando no pasaba nada, lo dije recién, estaban 1-1, Carlos 12 había emparejado el partido después de haber sufrido el gol en el arranque del segundo tiempo y había tenido alguna chance con Tolosa. Llegó la falta que para mí no hubo de Giuliani y el gol del equipo de Centenario. Quizás aquí no vemos, pero el arbitraje, digamos, le cobró un gol no válido a Centenario, sí, que era el cabezazo de... Era el 2-1. El 2-1 de Tato Calegari. Después en las divididas es cierto que por ahí lo que yo vi generalmente es que la tarjeta voló mucho para el lado de Carlos 12 y pocas para el lado de Centenario. Esto no quita de que Centenario lo termina ganando bien en el final del partido, ¿no? Exacto. Pero igualmente dejó una buena imagen, se fue aplaudido el equipo de Damián Mayaterra, que seguramente de esta manera le va a ir bastante bien. El tema es que logre hacerse fuerte local, ¿no? Bueno, ya Centenario, el que venga ahora al fin de semana, decir, epa, Centenario fue y le costó. Sí, lo de D'Amelio ilusiona, ¿no? Sí. Es que el delantero pueda debutar ya con un gol, algo que le faltaba al equipo de Mayaterra, tener gol en el ataque, ¿no? Sí, yo decía D'Amelio, Barbeito, Pruso, un tridente importante. Interesante, Barbeito, lo que jugó el domingo, la gastó toda, ¿eh? Y me gustó mucho Tolosa, el marcador de punta izquierdo. Jugó realmente muy, pero muy bien. Tras el partido, charlamos con Damián de Mayaterra y con el gran goleador que tiene la liga y ahora Centenario,
Estamos hablando del Tato Calegari. Y más allá del resultado, balance positivo, como le dije recién, una frase un poco vieja, consoladora, pero creo que es buena, que vamos a ganar más lo que vamos a perder jugando así, con actitud, con sabiendo lo que hace cada uno dentro de la cancha. Son los partidos que por ahí te gustan jugar, que son con equipos como estos, que son candidatos, pero fundamentalmente el balance, si pudimos con Centenario hasta el final y jugando así, vamos a ganar más de los que vamos a perder. Me imagino que en este tiempo habrá sido, bueno, hay que aguantar los primeros minutos para ver qué hace después Centenario. Lástima que en el arranque nomás ya te empatan. Claro, esa era la idea. Si iban a venir, o sea, aguantar el juego de ellos. Es una cuestión a lo mejor de concentración que en los primeros minutos nos costó. Después, bueno, como siempre, no a llorar, pero si es en el área rival, por ahí no se da. Y en el área nuestra es penal, las pelotas paradas o los fules son fules. Siempre por ahí tenemos que lidiar con eso. No digo que el partido lo haya ganado el árbitro, pero que es un gran árbitro, todo el respeto para él. Pero por ahí esa de pitar siempre cuando vas abajo, la van de siempre. Y manca los dos. El mejor momento de ustedes le hacen el segundo. Claro, de un full que para mí no era, un full que personalmente no era, que la saca limpia Giuliani, tiene el segundo gol. Pero bueno, eso está. Yo creo que, te repito, la actitud del equipo y el orden, apostamos y lo hicimos en la semana, nos vemos una vez por semana. Esas 2 horas y media que trabajamos, hicimos esto y lo volcamos y salió. También, bueno, más allá del resultado, como venía, me parece que es positivo el salto, no va a ser una semana distinta esta. No, seguro, es positivo, anímicamente cambió, la actitud cambió, futbolísticamente, como chico que hicieron un partido bárbaro, y bueno, eso es lo fundamental, lo positivo para lo que venga de acá en adelante. Y sí, como es esta liga, viste, no podés relajarte un segundo que los equipos se plantan muy bien, de local son todos duros, te salen a jugar. Y bueno, se nos complicó en el primer tiempo porque ellos salieron a presionar, complicaron el partido jugando atrás de la defensa nuestra. Y bueno, el segundo tiempo tuvimos que salir a otra cosa, a meterle ritmo y bueno, por suerte lo dimos vuelta. Fundamental el gol en el arranque, ¿no? Y sí, fundamental porque ya emparejamos el partido y ellos ya tampoco tenían margen del error como nosotros. Nosotros salimos a jugar el segundo tiempo con línea 3 y a tratar de empatar enseguida. Eso sucedió y bueno, y después tuvimos cierta tranquilidad. No sé a qué hora fue, cuando hicimos el segundo, pero seguro que más de 30. Entonces encontramos la tranquilidad para dar vuelta al resultado. Cuando más les costaba, ¿no? Encontraron el gol. Parecía que estaba ahí el partido. Sí, porque ellos, después del empate nuestro, ellos como que supieron emparejar el partido. Se hizo un partido muy parejo, en donde ni ellos ni nosotros llegábamos al arco. Estaba todo muy trabado en la mitad de la cancha y en un centro pudimos sacar la ventaja. ¿Gol número 200 hoy? Gol número 200 en la Liga. ¿Qué significa para vos? Un dato más, porque si hoy no ganábamos servía de poco. Entonces cada gol suma para que el equipo vaya sumando partido a partido y tratar de terminar con la ventaja. La palabra de Tato Calegari marcando su gol 200, nada más ni nada menos, historia hace en la Liga Interprovincial el delantero ahora de Centenario, que la mayoría lo ha marcado en Cafretense, ¿no? Pero bueno, que sí. Vuelve a marcar un gol esta vez para Centenario. Que no lo gritó el 200, ¿no? Buscó buscar la estaba apurado, estaba apurado. Estaba apurado. Sí. Después hizo el 201 y se lo ponía, no, le ponía una posición adelantada. Así que había hecho dos. Pero bueno, se viene la liga una fecha importante con un clásico en el medio, ¿no? Exacto. Vamos a recordar primero los resultados de esta nueva fecha de la Liga Interprovincial, de lo que fue la tercera fecha a través de las placas. Ahí vemos la victoria de Independiente sobre Huracán, 2-0. Carlos 12 perdió con Centenario 3-1. 9 de julio le ganó a Cafayate 3-0. En el adelanto del viernes, Belgrano le ganó a Alianza 1-0 en San José del Esquí. Arteaga y el Depor empataron 2-2. Federación 2, Chaldeense 0. Compartimos la tabla de posiciones que lo tiene primero a Centenario con 9. Con 7 puntos está Belgrano. 6 puntos para Federación junto a Independiente. 4 para Cafayate, Huracán, Chañarense y Deportivo Veradebú. Con 3, Arteaga y 9 de julio. Y 100 puntos Alianza y Carlos 12. La próxima fecha, la cuarta, Deportivo Veradebú, Independiente. Carlos 12, 9 de julio, nuevamente el 12 es local. Huracán, el clásico de los quintinchos, va a recibir a Federación. Chañarense, Belgrano. Alianza, Cafayate. Y otro lindo partido, Centenario va a recibir Arteaga en San José de la Esquina.
Bueno, se destaca, me parece el clásico de, sí, de los Quirquinchos. Me parece que es el partido de la fecha. En Huracán de los Quirquinchos está nuevo refuerzo, es Gabriel Bosch. Exacto. El arquero ex atlético. Debe estar en el programa seguramente. Este partido era de Hugo hace muchos años. Sí. Exactamente. Bueno, va... El oriundo de Bombal. Sí, ya estuvo atajando en reserva el fin de semana frente a Independiente. Y estuvo en el banco de suplentes. Seguramente irá al banco el próximo día domingo en el clásico de la localidad de Quirquinchos. ¿Algo más para agregar de esta fecha de la interprovincial? Nada más. ¿Nada más? Muy bien. Entonces vamos a hacer una pausa. Es la primera. Ya en la que viene vamos a meter en la Liga Casilense, Liga Benadense. Tenemos mucho para seguir compartiendo. Ya volvemos. Más tecnología al alcance de tu mano. Más seguridad. Botón de Alerta es la nueva aplicación para tu dispositivo móvil que te permite enviar alertas inmediatas de salud, de seguridad y de llegada segura que avisan por SMS a tus familiares o amigos. Descarga Botón de Alerta en tu teléfono o buscala en www.santafe.gov.ar/aplicaciones-móviles. Seguimos implementando cambios profundos para los tiempos que corren. Gobierno de Santa Fe. Firmat, venta de hierro en general, chapas lisas, negras y galvanizadas, chapas para techos aluminizadas y de color, y también perfiles C, metal desplegado, mallas e hierros para rejas, tejido romboidal para alambrados, caños estructurales, planchuelas, ángulos, hierros T, doble T, redondos y cuadrados, macizos, laminados y trafilados en distintos aceros, entrega a domicilio sin cargo. Dirección, ruta 93, kilómetro 0,5. Telefax 03465-423-170. Email, fierromec@arnet.com.ar. Firmat. Pinturería Sur, representante oficial de productos Río Pint. Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido, ideal para todo tipo de superficies, inalterables y de gran poder cubritivo. En látex, la línea Latinex, resistente al lavado, antihongos e impermeabilizantes. Productos Sherwin-Williams, Plavicon, Petrilac, Galgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas, listas para usar. Pinturería Sur, Córdoba 159 bis. Teléfono 03465-421-948. Firmat, Santa Fe. Más le pedís, más te da. Cosechadora Basagi AX7500. Calidad de trilla en cualquier condición de cultivo. La extensión de las redes cloacales en el barrio La Patria, iniciativa gestionada por el intendente Leonel Maximino, alcanzó el 80% de ejecución. La obra comprende la colocación de 1.400 metros de cañería con sus respectivos servicios. Es una obra muy importante para el bienestar y la calidad de vida de los vecinos. Y tenemos la firme decisión política de seguir avanzando en estas iniciativas. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Pensamos en todos. Semillero Don Atilio, una empresa diferenciada en desarrollo, producción y comercialización de semillas para el sector agropecuario, netamente de capitales nacionales, con distribuidores líderes en sorgo en todo el país y el exterior. Don Atilio, un rendimiento seguro. Ruta 33, kilómetro 648. Teléfonos 03462-441-492. 441-680. Murphy, Santa Fe. Estés donde estés. Entra a tdconline.com.ar a través de tu dispositivo móvil y disfruta de toda la programación en vivo. Salió solo. TDC, tu manera de ver las cosas. Vamos a meternos rápidamente en la Liga Casilense de Fútbol. Vamos a ver el gol de Alumni, con el cual
El equipo local le ganó a Atlético Chabás, que venía feliz después de haber ganado el último fin de semana el clásico frente a Huracán, pero esta vez la suerte estuvo del lado de Alumni. El gol no es en contra, es de Capitani. Ah, pareció en contra. No, vos sabés que rechaza el Atlético Chabás y le pega a Capitani y marca el gol de Alumni. Vamos a verlo de nuevo y vas a fijar, mirá, nomás. No se ven las mejores condiciones en la cancha de Alumni. Un campo de juego que generalmente está en muy buenas condiciones. Hay un defensor del Atlético que quiere rechazar y la pelota le va a rebotar a Capitani. Ahí, da mala suerte. Que se mete en el arco de Lucas Borro para que sea el único gol del partido. ¿Dónde se mataron a goles? Fue en cancha de Huracán de Chabás. Ahí viajó el tricolor, Unión Casilense, para enfrentar al Globo. Y pasaba lo siguiente. Va a aparecer el gol de un villadense. Paulito Jazanada para poner arriba a Huracán, para poner arriba el Globo. Lo ganaba 1-0. Huracán con el gol de el ex Racing de Villada. Ahí está el centro. El arquero que amaga salir, que no sale. Y va a aparecer ahí Jazanada. La deja picar una vez, la agarra de aire. Primer gol de Huracán en el año. Sí, ¿será el único gol de Jazanada del año? No, nah. deben ir más seguramente de Pablito. Bueno, atención. Jugada de Conocchiari. Centro y aparición goleadora de Díaz. Mala salida de Aleje. El Tucu Díaz. No, no es el Tucu. Edgardo Díaz. Exactamente, para poner el 1-1. Favorable Unión, ahí está, fíjate, la mala salida. 28 fue el gol de Jazanada, a los 33 el descuento. Y a los 39, otra vez Díaz, para poner el 2-1 después de la buena pelota que mete Rodríguez. Una muy buena jugada colectiva, Unión. Vamos a darle a 9, préstele atención. Debe estar muy contento el técnico por la buena jugada. Ahí está, fíjate, un pase, recepción de primera, otra vez de primera y define sin pararla. Buena jugada, gran gol de Díaz para poner el 2-1. Pero cuando se terminaba el primer tiempo va a aparecer el gol de Schiavoni después de la buena pelota de Maneiro para poner el 2-2. Gracias a la gente de Chatelco por las imágenes. Vamos a ver otra vez, buena pelota de Maneiro y buena definición de Schiavoni para poner el gol de Huracán. Fíjate ahí, ¿dónde? Solamente lo vio Maneiro. Sí, sí, aparece Schiavoni para poner el empate. Atención, 5 minutos del segundo tiempo. Tiro libre, no la rechazan bien. Otra vez vuelve la pelota al área. Aleje que no puede, remata en la línea. Y aparece otra vez, ahora sí, el gol de Godinovic, que no lo grita por su pasado en Huracán, para poner el 3-2. 5 minutos de el segundo tiempo. Vemos otra vez. Godinovic jugó mucho tiempo con Fontana, con Schiavoni, justamente con esa camiseta. Ahí está. No puede Aleje, que es a medias. El remate. En la línea se salvó a Huracán y después para poner el 3-2. Se terminaba. 47 minutos del segundo tiempo. Última jugada. Le pega Aleje. La mete Jazanada. La rechazan. Y es penal, dice el árbitro. ¿Penal? Bueno, penal de Acosta. Bueno, vamos a verlo otra vez. Hay tanto movimiento entre el área que cuesta ver dónde está la falta. A ver, cobra una mano, ¿eh? Vamos a ver si hay mano de Acosta en realidad. El árbitro está al lado. Sí, movimiento de brazo hay. Bueno, ¿y quién va a ir? Schiavoni para poner a los 47 minutos el 3-3, bueno, el Globo termina sacando un buen resultado en el final. Sí, viene para el clásico. Sí, aparte, empatarlo así en el último minuto. Empataron Huracán y Alumni, 3-3. Las protestas en el final, por supuesto, para el árbitro, que ya no sirven de nada porque el Globo lo empató y el tricolor se lleva un punto de la localidad de Chabás, un punto que seguramente servirá para trabajar más tranquilo en la semana. Bueno, vamos a compartir los resultados de lo que fue una nueva fecha de la Liga Casilense que viene atrasada con respecto a las otras ligas del sur santafesino. Lo que fue la segunda fecha, ahí vemos los resultados. Aprendices y Belgrano igualaron 2-2. Unidos se perdió en el debut de Atlético Sanfor en la vuelta, 4-2. Pujato perdió con América 3-2. Victoria el 9 de julio en Arequito ante Casilda Club por 3-2. Lo vimos, Alumni le ganó a Atlético Chabás 1-0. Veíamos el empate entre Huracán y Unión Casildense Libre, Unión Deportiva. La tabla de posiciones disputadas 2 fechas nada más. Alumni 9 de julio y América tienen 4. Con 3 puntos aparecen Sanfor, Casilda Club, Atlético Pujato y Atlético Chabás.
Y después, bueno, ya dos fechas. Todos con nombre. La tercera fecha, Casilda Huracán. Atlético Chavasa Aprendices. América Unión Deportiva. Unión Casildense Alumni. Belgrano Pujato. Sanford 9 de Julio, Libre Unidos. Atención con Casilda Club Huracán, va a jugarse en cancha de Huracán. Van a cambiar localidad. ¿Ah, sí? Exacto. Muy bien. Así que veremos cuándo juegan, porque van a jugar los dos clubes de Chavasa de local. Exactamente. Bueno, veremos seguramente en la semana y lo confirmaremos el viernes en el noticiero. Bueno, ahí estaban las placas de la Liga Casildense de Fútbol. Donde decía Hernán, ¿no? Y Lisandro que una fecha menos tiene en realidad. O sea, han jugado dos fechas y en las demás tres. Exacto. Iban a empezar todos a término, pero recuerdan por la gran cantidad de precipitaciones caídas en la localidad de Sanford y Chavás, precisamente, se decidió postergar el inicio de esa liga. Bueno, un adelanto en la Liga Benadense de Fútbol se jugó el miércoles debido a que Jorge Newbery de Rufino participa en el torneo argentino, aunque ya no lo hace más porque quedó fuera. Exacto. Vamos a compartir lo que pasó en Rufino. Entre el Aviador y que recibía a Unión y Cultural. Un partido que va a tener, lo hemos visto la semana pasada. Que va a quedar en la memoria de los que fueron a verlo, ¿no? En la cancha. Van a ver algo peculiar. Yo estuve el día que no se ve muy seguido. Pero bueno. ¿Quién era el árbitro? Ahora le vamos a decir. No. Ahora ya le decimos. Galván, pero no sé. Sí, Galván. Sí, Sergio Galván. Bueno, 9 minutos. Pelota para atrás, mano del defensor, penal de casa grande del arquero. No hay penal. Se cae. Viene cayéndose. Sí, el Mera Costa. Se cae. Sí. Bueno, va Fernández. Gol. Aquí el partido normal, 9 minutos. Un penal que no fue, pero bueno. Ganaba Unión y Cultura. 1-0. Fernández por 1. Atención, porque va a llegar. Centro de Pereira. Y el gol. El gol de Pereira, ¿no? Sí, de Federico Pereira. Sí, perdón. Sí. A los 35 ponía el empate. Así iba a terminar el primer tiempo. Pero en la segunda parte va a llegar otro penal. A Gauna. De rebot. A Gauna. A ver. No. Pelota. Otro. ¿Quién va? Casagrande dice, otra vez va a cobrar un penal que no fue. ¡Qué bárbaro! Bueno, Fernández, si lo pateó bien en el primero, lo pateó bien en el segundo. A la calentura del arquero. La cruza y a los 16, el 2-1. ¿Terminará Casagrande este partido? Bueno. 2-1. Faltaban 30 minutos y iban 16 recién. Y en el final, otra vez Acosta. Este sí. Y Cuello que lo baja, tercer penal. Este fue el más penal. Este fue el penal. No hay dudas. Este sí. ¿Quién lo va a patear? Fernández. Sí, Fernández. Mirá cómo lo pateó. El otro cruzado, este alto, fuerte. Y ahí ponía el 3-1 para Unión y Cultura, que ganó con tres penales. Victoria ante Jorge Newbery, que no tuvo una buena semana, lamentablemente. Perdió con Unión y Cultura entre semana y el fin de semana perdió con Central Argentino de La Carlota, que casualmente va a ser el rival de General Belgrano de Santa Isabel en la próxima ronda del Argentino C. Que ganaba 2-0, que se lo empataron 2-2 y en el final con un gol de Mingorán se ganó 3-2 y finalmente va a seguir una instancia más en el torneo Federal C. Exacto, quiere buscar el ascenso, ¿no? Bueno, otro adelanto en la Liga Benadense, pero ya más cerquita del domingo, el sábado. Exacto, vamos a ver lo que ocurría el día sábado en un adelanto de la Liga Benadense, lo que era el partido entre Rivadavia y Peñarol, uno de los finalistas, el otro un campeón en la temporada 2013, candidato a los dos, por lo menos en el arranque de este torneo. El tiro de esquina para Rivadavia, córner y Santa va a tocar atrás, Cabrera Coronas, y llega el gol de Germán Pomiro. El delantero que se sumó para desde Villa Constitución para el argentino, el Federal B, que se ha quedado para jugar la Liga B, la Liga Benadense, perdón. Ahí está, el centro atrás. Va preparada, ¿eh? Exacto. Di Santa que la tocaba atrás y después la definición. Ahí está. Una cancha que está excelente, como siempre, ¿eh? Con mucha gente. Sí, que se festejaba, exacto. La parcial de Rivadavia. Guerra. Este es Guerra, que va a tocar. Va a venir la habitación para Alexis Cabrera Corona. Tapa calle. Y la definición de Pomiro, otra vez, aquí Pomiro para poner el 2-0, perdón. Todo en el primer tiempo. Guerra es el que habilita, tapa aquí calle,
y los defensores que quedan estáticos ante la definición del delantero. Va a llegar, ese es el chechenio Kekechan, ¿no? Así le dicen. Señor. Que marca el final del primer tiempo. Van a haber más goles en este partido. Saca nueva para Peñarol, sí. Está buena, ¿eh? El que anotaba el segundo gol era Cabrera Coronas. El tercer gol va a ser de Germán Pomiro, que es el segundo de su cuenta personal. El número 7, Germán Pomiro, que tiene una buena definición, un pelotazo desde la mitad de la cancha de Martín y Santa, que es un pase realmente para que quede mano a mano y ante la salida de Javier Calle termina definiendo por arriba del arquero, fíjense. Pase en profundidad, le gana su marcador, la termina definiendo por arriba de Calle. Partido liquidado, pero no, hay tiempo, ¿eh? A ver, a los 40, el tiro de esquina, Tibaldi y penal. Bueno, me parece que lo cobra porque va a 3-0. Sí. Pega en la mano el defensor de Rivadavia, pero no sé si le toca. No va. Simón Tibaldi, tapa Sánchez. Le queda otra vez a Simón Tibaldi y pone el 3-1. Falta de 5 minutos. Lo va a levantar a Peñarol, para ir en búsqueda del descuento. Pero va a llegar muy tarde, ¿no? Claro, faltaba poco tiempo. Se va a animar el aurinegro, el equipo de Lucio Ramos. Simón Tibaldi es el volante, que recordemos que se pierde... Peñarol que no ganó todavía. Sí. No ganas de la semifinal, ¿no? Exactamente. La última vez ganó por la en la semifinal. Exacto. Del orfanero que la baja, tapa Sánchez y se mete en el medio Martín Bailio, el ex delantero de Rivadavia, justamente, de Belgrano de Arequito. Pone el 3-2, iban 47, fíjense, la bajan. Del orfanero solo la vuelve a meter... Y Bailio se mete delante del arquero Sánchez, que no puede. 47, se quiere animar Peñarol a la hazaña en cancha del general. En cancha de... La quiere sacar el arquero ahí, ¿no? Sí. Como que se le escapa. Pide falta, ¿no? Pero no, no hay nada. La de Bailio. A ver, ¿tendrá tiempo para la última? No. Se viene Peñarol, van a abrir hacia la derecha y el cierre definitivo desde el fondo. Rechazo para la victoria de Rivadavia 3-2, que empieza a animarse como uno de los grandes candidatos que tiene el conjunto de Venado Tuerto. Nosotros vamos a irnos a una pausa, tras la misma vamos a seguir compartiendo la Liga Venadense de Fútbol y ya nos vamos a empezar a meter en la Liga Deportiva del Sur. En el bloque que viene prometemos ya ver a San Martín de Chubet y ver también con lo que pasó con Racing, que jugó frente a Sportman y que terminaron empatando 1-1. Ya volvemos. Más tecnología al alcance de tu mano, más seguridad. Botón de Alerta es la nueva aplicación para tu dispositivo móvil que te permite enviar alertas inmediatas de salud, de seguridad y de llegada segura que avisan por SMS a tus familiares o amigos. Descarga Botón de Alerta en tu teléfono o buscala en www.santafe.gov.ar/aplicaciones-móviles. Seguimos implementando cambios profundos para los tiempos que corren. Gobierno de Santa Fe. Firmat, venta de hierro en general, chapas lisas, negras y galvanizadas, chapas para techos aluminizadas y de color, y también perfiles C, metal desplegado, mallas e hierros para rejas, tejido romboidal para alambrados, caños estructurales, planchuelas, ángulos, hierros T, doble T, redondos y cuadrados, macizos, laminados y trasfilados en distintos aceros, entrega a domicilio sin cargo. Dirección, Ruta 93, kilómetro 0,5. Telefax 03465-423-170. Email, fierromeca@arnet.com.ar. Firmat. Pinturería Sur, representante oficial de productos Río Pint. Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido, ideal para todo tipo de superficies, inalterables y de gran poder cubritivo. En látex, la línea Latinex, resistente al lavado, antihongos e impermeabilizantes. Productos Sherwin-Williams, Flavicon, Petrilac, Galgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas, listas para usar. Pinturería Sur, Córdoba 159 bis. Teléfono 03465-421-948. Firmat
Santa Fe. Más le pedís, más te da. Cosechadora Vasari AX7500. Calidad de trilla en cualquier condición de cultivo. La extensión de las redes cloacales en el barrio La Patria, iniciativa gestionada por el intendente Leonel Maximino, alcanzó el 80% de ejecución. La obra comprende la colocación de 1.400 metros de cañería con sus respectivos servicios. Es una obra muy importante para el bienestar y la calidad de vida de los vecinos. Y tenemos la firme decisión política de seguir avanzando en estas iniciativas. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Pensamos en todos. Semillero Donatilio, una empresa diferenciada en desarrollo, producción y comercialización de semillas para el sector agropecuario, netamente de capitales nacionales, con distribuidores líderes en sorgo en todo el país y el exterior. Donatilio, un rendimiento seguro. Ruta 33, kilómetro 648. Teléfonos 03462-441-492. 441-680. Murphy, Santa Fe. Estés donde estés. Entra a tdconline.com.ar a través de tu dispositivo móvil y disfruta de toda la programación en vivo. TDC, tu manera de ver las cosas. Bloque del día después, seguimos compartiendo muchos partidos. Ya pasó la Liga Interprovincial por el día después, ya pasó la Liga Casilense con la presentación de los equipos de Chavás y estamos viendo la edad más grande de todas, que es la Liga Benadense, en realidad es la liga más grande del país. Por la cantidad de equipos, ¿no? Estaba leyendo algo, Lisandro, de los árbitros, ¿no? Que, sí, que bueno, se han reunido las dos organizaciones, la Asociación Argentina de Árbitros y el SADRA, a raíz de lo que viene pasando en varios partidos de AFA. Me parece que la decisión es acertada. El otro día le tocó a Germán Delfino en el partido de Atlético Rafaela contra Central, que recibió un rollo de serpentina. Que es durísimo. Que es durísimo en el pecho, o sea, sin desenrollar. Fue agredido. Ya en el partido Recopa hubo, bueno, lo que decidieron los árbitros es que a la próxima agresión, sea cual sea la magnitud, se va a suspender el partido. Está bien. Una manera, la mejor manera, me parece. Y una buena medida. Sí. Pero bueno, termina con la violencia, ¿no? Sí. Me parece que no queda otra. Totalmente. Es más, y después seguramente sin público se juega, ¿no? Sí. Seguramente. Como le pasó a Central. Bueno, vamos a arrancar con uno que venía invicto, con Racing, y otro que también venía invicto, Sportman. Exacto. Vamos a compartir entonces este gran partido que se dio en la localidad de Teodolina, donde Racing, que venía de ganar en Murphy. Exactamente. Ante Unión y Cultura, recibía a Sportman de Villa Cañas. Venía de ganar a San Martín de Chobet. Exacto. Ponemos que ha ascendido el equipo de Villa Cañas desde la primera B, ha hecho una gran campaña. Ahí vemos el primer ataque de Sportman, la pelota que se va por arriba. Ahí vemos a Quiroga, Rende, el cabezazo que se va cerquita de Rende. Otra vez, Rende, muy bien, le va a quedar el aporte y muy bien Isaías, salvando lo que podía ser el primero de Racing. Ahí va Bujovic, el centro, Rivera. Ah, no, cerquita. Cerquita de nada. Sinceramente, muchachos, creí que se había ido fuera, pero no, entró el gol de Rivera, pobre. Ahí lo vemos el gol, el 1-0 para Sportman, que seguía atacando. Ahí vemos a Saldivia, otra vez para Bujovic. Viene Sportman, Bujovic. Saca Gutiérrez. Rivera, que había hecho el primero, y convierte el segundo. Segundo tiempo. Ferrero, travesaño, y otra vez salvando Isaías. Patea bien Ferrero, ¿eh? Y yo lo dije en la primera fecha, haciendo uno de sí. Libre, ¿no? Ahí va Ferrero y sí. Valle. 47. Se 47, logra el empate y le salva el invicto a Racing de Teodolina. Entonces, ahí vemos el final del encuentro. Empate entre Racing y Sportman 1-1. Muy bien, vamos Hernán a compartir lo que pasó en el Hortondo. Vamos a ver lo que ocurrió en cancha de Atlético, que recibía Jorge Newbery. Los dos venían de perder, Atlético frente a Juventud Unida 1-0 y Newbery en el clásico frente a Rivadavia por 3-0. Y bueno, en la cancha de el conjunto azul y rojo, el arbitraje de Marcos Conforti, ese es Gerardo Celoria.
Saludos de los capitanes en el arranque del partido. Para ver si los dos podían sumar de a tres. Vamos a ver un partido bastante interesante. Sí, muchas situaciones va a haber. Sí, exactamente. Con Franulich y Giacopetti. Aquí Franulich probando, Martín. La gran figura del partido. Sí. Rossi, otra vez Alejandro Martín. En dos oportunidades va a haber un duelo entre el delantero Franulich y el arquero oriundo Rosario. De buen presente. Más aquí, otra vez, la vemos la jugada. Agarra con mucha potencia. Viene el arquero. Rossi, que aparecía solo, manda al centro, patea al arco, y Martín que la manda al tiro de esquina. 11 para Atlético, ¿el centro para qué? Para Giacopetti, que la lucha, la gana, la quiere picar entre la salida del arquero y después en la línea Castro termina rechazando. De la salida del arquero Jaime. Decíamos un duelo entre Giacopetti y Franulich, los dos goleadores, o uno de los dos goleadores que tú daría el año pasado. Bueno, aquí los dos van a tener muchas situaciones, los... Se le va a complicar para poder anotar la falta aquí, que la van a hacer rápido para el conjunto de Newbury. Franulich, que la mueve para atrás y el remate. Y otra vez el arquero, una gran volada, anulándole el gol al goleador de la temporada pasada. Jonathan Franulich, el remate de media distancia, se metía. Muy bien, Martín, otra vez. Chicuta farreando indicaciones. Más del conjunto de Atlético, aquí por la derecha. El centro, el remate y Jaime en dos tiempos sin complicaciones. Corre para Atlético, Pons, que va a aparecer aquí para que le quede Giacopetti. Por arriba lo que era el avance. A ver, ¿habrá posición de entrada en esta? Sí, había. Para la habilitación o no de Rossi que definía. Vamos a ver nuevamente, ahí está adelantado. Apenita, pero... Sí, bien la imagen, que nos deja ver que estaba en posición adelantada el delantero. La gente de Canal 14, Hernán, le mandamos un saludo. A los amigos. A ver, otra más de Atlético. El remate a las manos de el arquero Jaime. Salió rápido para el conjunto de Newbury. Buscando aquí, con Rossi. Muy bien. ¿Para quién? Para Franulich. Va a ir por afuera, se queda sin ángulo, es gol, ¿no? Otra vez bien rápido el arquero saliendo y achicándole los espacios. Sí, es la tercera que tengo y no puedo anotar. Era clara esta, pero la intervención rápida con los pies, fíjense. Es el último goleador de la Liga Benadense. Exacto. Se enfrentaban uno de los mejores arqueros y uno de los más interesantes goleadores. Se va ahí la primera etapa tras esta salida. Se le define Marcos Monforti. Va a haber más situaciones en la etapa, a ver. Primer tiempo muy atractivo. Sí, parado de hacer un 0-0, interesante partido. Aquí el avance para el conjunto de Newbury, con Barrios que la va a tener, el mano a mano, y otra vez, ¿quién termina tapando? El arquero de Atlético, vemos nuevamente, gran pase, y fíjense, la definición, ahí abajo achicando, y sigue el 0-0. Más situación aquí, para el conjunto de Atlético, el rechazo, le queda el cabezazo a las manos de Jaime. La Pietra que va a probar de media distancia, el defensor que... Manda al centro, pero atención, pega en el travesaño y el rechazo después. Se animaba Juan La Pietra para probar. Me parece que era centro, pero lo termina sorprendiendo Jaime. Después el rechazo de la línea defensiva de Newbury, que va a intentar desde aquí de derecha. Un error defensivo, lo va a tener el conjunto de Newbury. La van a volver a meter en juego. Centro atrás para el cabezazo, se pasa. Ya no valía. Ya no valía. Uno de los pocos errores que hay en el fondo. A ver, Ponce, Boris, vendrá. El remate, sin complicaciones. Va a haber alguna más para el aviador de Venado Tuerto. Está bien, el empate me parece que con gol tendría que haber sido, ¿no? Sí, era para un 1-1, un 2-2. Poco sosa el conjunto Atlético, no hubo situaciones o no le llegaron claras. Va a intentar, la gran chilabra, atención. Jaime, ¿qué hace? Va al arco y Jaime casi que la mete, acompañado a Martín. No pasaba complicaciones. La última metida en el juego de campo de juego contrario. Final, empate en cero, entretenido, sin goles, sitio para sumar, pero los dos venían de derrotas para cambiar un poco el ánimo de la semana entre los dos equipos que, recordemos, la temporada pasada clasificaron y estuvieron presentes entre los siete que definieron el torneo de la temporada 2014. Muy bien, le quiero dedicar el compacto que viene a un gran amigo que tengo en la localidad de Chovés, estamos hablando de Federico La Marquesina, que trabaja con el cuerpo técnico de Adrián Taffarel. Le mando un gran saludo al querido Fleque que nos está mirando desde Rosario. Abrazo, amigo. Y vamos a ver para él, San Martín y Teodolina. No le vamos a poder dedicar un triunfo porque... ¿Volvió? San Martín volvió León Brogio, el equipo titular.
porque San Martín cayó frente a Teolina 1-0. Albarracín, ahí lo vemos en el arranque del partido, ex San Martín, jugando para el equipo de Teodelina, que va a empezar a tener chances en el primer tiempo. Aquí termina respondiendo muy bien Leo Ambrogio. Aquí va Moreno y la pelota que se va desviada. Ahí está la vuelta de uno de los refuerzos que tiene San Martín para esta temporada. Atención, Albarracín que se va a meter ahí, va a tirar centro y lo que erra Córdoba es increíble, ¿no? Vemos otra vez. No creo que es Franco. Bueno, la tira por arriba del travesaño, sea el que sea. Un gol increíble. Bajo, sí. Aquí viene Ambrogio, cuando se metía en el segundo palo. Atención, se va a equivocar en la salida San Martín. Pelota a la izquierda. Va a llegar el centro, remate al arco, Ambrogio. Y se termina salvando el equipo de Adrián Taffarel. En una nueva chance para el equipo de Mancini, ahí lo vemos a Gerardo, el técnico de Teodolina. Pensá, viejo, pensá, le dice. Bueno, atención. Contra para Teodolina. Va a llegar una muy clarita para el equipo visitante. El desborde, sale Ambrogio y Dabove termina salvando a San Martín de una muy clarita para el equipo visitante. Mirá, no sé si la saca el delantero, Dabove. Bueno, cero se terminaba salvando. Entre todos. San Martín del primer gol. La cancha de Sarurito se fue Quiroga lesionado en el primer tiempo. Malas noticias. Atención, Frosasco. Y muy bien, termina tapando el arquero Ayuso en la primera para San Martín. Que va a tener otra con Frosasco, con Studer. Y la pelota que se va desviada. Y así se terminaba el primer tiempo. San Martín lo emparejaba en el final de esos primeros 45 minutos cuando había arrancado mejor Teodelina. Vamos a el segundo tiempo, donde el equipo visitante va a probar con este remate desde afuera de Córdoba que se va desviado. Otra vez Teodelina atacando, el remate de Gallego que se va desviado. Fíjate, Ayuso y enorme Ambrogio para tapar ya en la nochecita. Fíjate la estirada que decía Ambrogio porque se le metía. Si hacía un paso más, no llegaba más. Sí. Pero termina tapando muy bien el arquero de San Martín. Una para la franja con Pacheco. A ver, ¿qué pasa acá? A Pacheco. Bueno, pedían penal. Va a quitar Studer. Y cuando parecía que podía venir el gol, gran cierre de la defensa de Teodelina. Vamos a ver qué pasó acá. A ver. Va directamente al hombro. Sí, hay un empuje. ¿Eh? Un empujón, no sé si. Me parece que va directamente al hombro. Sí, que no piensa en la pelota. Acá Grandi. Frosasco y Ayuso hace fácil lo difícil. Qué fácil que hace realmente. Sí, muy fácil. Atención, otra vez. Pacheco, el cabezazo y a las manos del arquero Ayuso. Ha mejorado San Martín en el segundo tiempo, pero va el equipo visitante con este remate y la pelota por arriba del travesaño. Nos metemos en los últimos 15 minutos. 32 minutos de ese segundo tiempo y va a aparecer después de este centro la aparición goleadora de Córdoba para poner el primer gol y único gol del partido con el cual Teodelina le iba a ganar a San Martín 1-0. Con el gol de Córdoba, sí, Teodelina consigue su tercer triunfo al hilo. Mirá. Y es uno de los punteros que tiene el campeonato. San Martín fue en el final. Aquí Ayuso. En el arranque del mercado de pasos sabíamos que Teodelina se quería armar para pelear. Bueno, lo está haciendo. Sí, aquí no puede Studer. Se terminó el partido ya cerca de las 20 horas y ganó Teodelina, que viene realmente derechito. Terminó ganando su partido 1-0 frente a San Martín. Dos realidades distintas, ¿no? Teodelina ha sumado 9 puntos. Todavía el equipo de Adrián Taffarel no ha podido sumar en este campeonato. ¿Por qué recontentar el partido? Bueno, primero nunca llegaron los árbitros. La terna nunca llegó, debía ser de Rosario, sí. Nunca le avisaron a San Rosario, no es que le avisaron y no vinieron, digamos, la liga no avisó. No notificó al colegio, exactamente, por eso no vino nadie. Bueno, ¿qué pasó? Hay que conseguir árbitros. Bueno, al más cercano. Bueno, ¿a quién llamaron? Cuello. A Cuello, ¿dónde estaba Cuello? Estoy pescando, dice. Bueno, pero estoy acá. Se ve que estoy pescando cerca. Estoy melincué. ¿Pero la ropa? Y la ropa, bueno, no sé, creo que consiguió. Así que hizo Cuello, se fue rápidamente para Chovet. Necesitaban líneas. Llamaron a Melincué, el cuarto árbitro se fue a Chovet. Llamaron a Carmen, al clásico.
El cuarto árbitro también se fue a Chubet y terminaron dirigiendo. A las 6 de la tarde la primera división y a las 20 horas jugó la reserva, que ganó San Martín 3-0, así que terminaron a las 10 de la noche. Bueno. Una larga tarde-noche en la localidad de Chubet. ¿Vamos a ver números? Vamos a ver los números de la nueva fecha de la Liga Benadense de Fútbol. Compartimos los resultados. La victoria de Unión y Cultura con 3 penales de Fernández, 3-1 sobre Ñuble y de Rufino. General Belgrano en la semana perdió con Juventud Pueyrredón 3-1. Stuttgart con 3 goles de Ramiro Roca le ganó Benur 4-1. Recibimos la victoria de Teodolina sobre San Martín 1-0 en Chovet. Hugues, qué gran victoria, ¿eh? Frente a Juventud Unida, ¿no? Levanta el último campeón 3-1. Vimos el empate entre Racing y Forman 1-1. 0-0 Atlético de Rotondo, Ñuble y de Venado. Lo vimos, Rivadavia le ganó a Peñarol 3-2. La tabla de posiciones lo tienen primero a Rivadavia y a Teodolina, los dos con 9. Solamente este tiene 7, que está invicto. Racing. Con 6 Stuttgart y Juventud Pueyrredón. Con 5 Sportman. Con 4 puntos Jorge Ñuble y Venado Tuerto. Atlético Lortondo, Unión y Cultura y Hugues. 3 puntos para General Belgrano. 1 para Ñuble y de Rufino, que tiene un partido pendiente. San Martín de Chovet y Benur tienen 0. Y esto es así, no es mentira. Peñarol tiene menos 1 punto y Juventud Unida menos 3. Exacto. La próxima fecha, que va a ser la cuarta, es Sportman, Ñuble y de Rufino. Ñuble, Venado Tuerto, General Belgrano. Juventud Unida va a recibir a Rivadavia. Benur, Teodolina. Juventud Pueyrredón, Estudio Packer. Lindo partido, ¿eh? El clásico en el Ortondo, día domingo, en cancha del Aurinegro. Peñarol recibe a Atlético El Ortondo. Unión y Cultura en Murphy recibe a Hugues. Y San Martín va a viajar a Teodolina y va a jugar frente a Racing. Bueno, las placas de la Vega, ¿la decimos o la decimos después? Bueno, la decimos ahora, si quieres, después vamos a Náutico después. Bueno. Dale. Bueno, ahí está, vamos a Náutico ahora, porque si no... Antes, déjame decirte, San Martín y Benur, que todavía no ganaron el torneo y que tienen 0 puntos, vos decís, bueno, estás en descenso. No, hoy están en promoción, porque hay 2 equipos que tienen menos 2 y menos 3. Menos 1 y menos 3. Menos 1 y menos 3. Los dos finalistas. Los dos finalistas del año pasado que todavía no han ganado. Es más, Juventud Unida perdió todo lo que jugó. Tiene un partido pendiente con Ñuble y Rufino. Jugó dos partidos. Muy bien. Y Peñarol. Parece que la sensación era leve, que la iba a dar vuelta rápidamente. Bueno, por ahora no la pueden revertir desde la matemática. Y Peñarol empató 2 y perdió 1. Así no que pudo ganar. Exactamente. Bueno, el clásico del Ortondo se destaca. Sí. No llegan los dos de la mejor manera como el año pasado, pero sí, obviamente, los dos van a ser protagonistas arriba. Así que va a ser de importancia el clásico. Bueno, Náutico Melincué tiene como refuerzo a Carlos Conte. En la primera fecha marcó 3 goles. Y dije, bueno, ya, si el 9 marca 3 goles. Bueno, tenés que arrancar bien. Bueno, esta vez Carlitos va a ser 1, pero Náutico va a empatar 2-2 frente a Central Argentino. Y no va a arrancar de la mejor manera el partido para el equipo de Náutico, el equipo de Luis Villarreal, porque en el arranque del partido va a aparecer Kiklay para poner las cosas 1-0 favorable al equipo de Venado. Visita no habitual para el equipo de Pablo Fantasía, ¿no? Sí, exactamente. Siempre es negro y blanca. Bueno. Es Matías Chebrando, el de Náutico. Sí, Matías Chebrando, el arquero de Náutico Melincué. Llega el segundo gol. Dale, vamos a Matías. Aparece Villarruel para poner el 2-0 favorable a Central Argentino. Y lo vemos. El remate de Villarruel y pone las cosas 2-0. Va a reaccionar Náutico Melincué en el segundo tiempo. Atención. Va a aparecer el gol de... Primero el cabezazo de Gino Merigoni, que se va desviado. Y este mismo Merigoni acá va a poner el 1-2. Y la ilusión. Exactamente, para Náutico. ¿Y quién va a aparecer? Atención, muchachos, con este gol. Fíjense. Fíjense, este enganche ahí, tremendo. Opa. Y este remate de Carlitos Conte es espectacular. De los mejores goles de la fecha. Tremendo gol de... El ex Peñarol, qué buen enganche. Y qué definición de Carlitos Conte para poner... ¿Dónde la metió con la potencia? El definitivo 2-2, empató Náutico. Irá a Carmen la próxima fecha para jugar frente a Sportman, si no me equivoco. Después lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Sí, sí. ¿Sí? Sportman Campeonense. Bueno, vamos a la placa. Ahora sí, compartimos las placas de la Primera División B, de la Liga de Benadense. Los resultados de la zona 1, Sarmiento y Centenario volaron 1-1. Los Andes e Independiente 0-0 de Amenábar. Sacachispa y Avellaneda empataron 1-1. Ciudad Nueva le ganó a Matienzo 1-0. Independiente de Villa Cañas perdió con Nueva Era 2-1 de local.
Deportivo María Teresa le ganó a Talleres 3-0. En el clásico de Carmen, San Jorge le ganó a Carmelense 2-1. Y lo vimos, Náutico con un golazo de Conte empató con Central Argentino 2-2. La tabla de posiciones en la zona 1, ya con mucha diferencia, puntero Ciudad Nueva con 9. Belgrano, Independiente tienen 4. Con 3 puntos Matienzo junto a Sarmiento. 2 para Sacachispa, Avellaneda y Los Andes, cierra Centenario con 0. En la zona 2, Deportivo María Teresa junto a Nueva Era y San Jorge tienen 6 puntos. 3 puntos para Independiente de Villa Cañas. 1 para Náutico y Central Argentino. Carmelense y Talleres todavía no han sumado, tienen 0. La próxima. La zona 1, Matienzo frente a Sacachispa. Avellaneda, Sarmiento. Independiente de Amenábar, Ciudad Nueva. Centenario frente a Belgrano, Libre de los Andes. Y en la zona 2, Nueva Era, San Jorge. Carmelense, Náutico. Central Argentino frente a María Teresa. Y Talleres en frente a Independiente de Villa Cañas. Muy bien, está completita entonces ahora sí con las placas de la B de una nueva fecha que se jugará el próximo fin de semana. Vamos a irnos a la pausa. Es la última, sí, para el bloque que viene, toda la Liga Deportiva del Sur. Chau. Más tecnología al alcance de tu mano, más seguridad. Botón de Alerta es la nueva aplicación para tu dispositivo móvil que te permite enviar alertas inmediatas de salud, de seguridad y de llegada segura que avisan por SMS a tus familiares o amigos. Descarga Botón de Alerta en tu teléfono o buscala en www.santafe.gov.ar/aplicaciones-móviles. Seguimos implementando cambios profundos para los tiempos que corren. Gobierno de Santa Fe. Firmat, venta de hierro en general, chapas lisas, negras y galvanizadas, chapas para techos aluminizadas y de color, y también perfiles C, metal desplegado, mallas e hierros para rejas, tejido romboidal para alambrados, caños estructurales, planchuelas, ángulos, hierros T, doble T, redondos y cuadrados, macizos, laminados y trafilados en distintos aceros, entrega a domicilio sin cargo. Dirección, Ruta 93, kilómetro 0,5. Telefax 03465-423-170. Email, fierromeca@arnet.com.ar. Firmat. Pinturería Sur, representante oficial de productos Río Pint. Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido, ideal para todo tipo de superficies, inalterables y de gran poder cubritivo. En látex, la línea Latinex, resistente al lavado, antihongos e impermeabilizantes. Productos Sherwin-Williams, Flavicon, Petrilac, Galgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas, listas para usar. Pinturería Sur, Córdoba 159 bis. Teléfono 03465-421-948. Firmat, Santa Fe. Más le pedís, más te da. Cosechadora Basali AX7500. Calidad de trilla en cualquier condición de cultivo. La extensión de las redes cloacales en el barrio La Patria, iniciativa gestionada por el intendente Leonel Maximino, alcanzó el 80% de ejecución. La obra comprende la colocación de 1.400 metros de cañería con sus respectivos servicios. Es una obra muy importante para el bienestar y la calidad de vida de los vecinos. Y tenemos la firme decisión política de seguir avanzando en estas iniciativas. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Pensamos en todos. Semillero Don Atilio, una empresa diferenciada en desarrollo, producción y comercialización de semillas para el sector agropecuario, netamente de capitales nacionales, con distribuidores líderes en sorgo en todo el país y el exterior. Don Atilio, un rendimiento seguro. Ruta 33, kilómetro 648. Teléfonos 03462-441-492. 441-680. Murphy, Santa Fe. Estés donde estés. Entra a tdconline.com.ar a través de tu dispositivo móvil y disfruta de toda la programación en vivo.
TDC, tu manera de ver las cosas. Seguimos, último bloque del día después, vamos a meternos en la Liga Deportiva del Sur. Fue por una, digamos, por la policía tuvo que jugar su mate el viernes, ¿no? Sí. Y también jugó los Andes con Rivadavia. Exactamente. Cuando, y había llovido bastante, ¿eh? Alrededor de 30 milímetros en la localidad, o 40 en la localidad de Paz. Sí. Sabemos que la cancha está buena, pero la rompieron un poquito, ¿eh? Quiero decir. Se arruinó. Y dos partidos, en reserva empataron uno a uno, y el de primera fue un buen partido, ¿eh? En la previa parecía que hacía un partido con goles. Así que vamos a ver entonces lo que pasó en la localidad de Máximo Paz, donde jugaron Atlético y el Firmat Fútbol Club, Firmat que contaba con Mario Rosas como dupla central junto a Emanuel Ulla. Y la aparición de el paseño del Atlético Paz, plegado de chicos, plegado de jóvenes. Muchos chicos, no, por lo menos... El equipo de Carlos Lerdo. Sí, chicos. Y el plantel del año pasado. Sí, bueno. Chicos que por ahí uno recién empieza a conocer. Claro. ¿No? Bueno, va a ser un buen primer tiempo del equipo local, no así de Firmat, que no tuvo un... Para la iluminación. Ah, excelente. Parece de día. ¿No? Excelente. Bueno, atención Firmat, porque Firmat intenta salir jugando, Nacho Mena se equivoca, le queda la gaviota, va Alonso y se la regala, se la da a las manos. Entra alguien por la derecha solito. Alonso estaba Vicente solito en la derecha, pero... Estaba para definir también él, ¿no? Sí. Fíjate, se equivoca Nacho y Alonso, el capitán de este equipo, queda solo cara a cara y termina tapando después bien Mena en dos oportunidades. Lerto era que decía, sigan así muchachos que están bien. Intentaba presionarlo, pase en la salida a Firmat, aunque en esta zafaba. Centro desde la derecha, cabezazo medio peligroso, pero buena contención. De el arquero paseño. Aquí Ramiro Alonso. La pelota por arriba del travesaño. Fíjate la cancha como está lastimada, ¿no? Cómo se ve ya. Atención, buena jugada, Herrera. Alonso, ya me te voy a decir, venga. Usted, amarilla. ¿Eh? Amarilla para Emanuele. Atención con esta tarjeta amarilla. ¿Eh? Atención con esto. Usted no cae caterra, el árbitro. Tassori es categoría 99, el 3. Que tiene camiseta número 2 del paseño. César Pare. Por derecha. Pelota para Matías Hoyos. Ahí va Hoyos que va a hacer una buena jugada por derecha. Va a meter centro y no puede controlarle Emiliano. Y se termina salvando el equipo local. Va Paz. Otra vez. Por la izquierda. Va a llegar el centro. Nacho que no puede. Alonso tampoco. Rechazan. La pelota le queda su carita. Ahí va Ribot. Centro de Ribot, gol de Paz. Gol del paseño, se ponía arriba Atlético Paz. Para mí fue todo centro, ¿qué quiere que le diga? Sí, viendo la imagen da esa impresión. La verdad me olvidé de preguntarle, lo vi en el final a Ribot. Un hermoso centro del ángulo. Sí, para mí es centro. ¿Qué es que se le levanta? Se le levanta en el pique. Nacho no había salido bien, no quedó para mí bien acomodado. También el piso no lo ayudó, no pudo volver. Y Paz arriba, y Paz va. Porque quería el segundo del equipo paseño. Remate que termina tapando muy bien Nacho. El remate era de Sierra. Peleas entre Maestro Cole y Villegas. Atención por... Herrera. Atención con esto. Dije Villegas porque ya que estoy le quiero mandar un gran saludo. Papá de Ramiro. Estaba en la cancha. Que nos atendieron realmente muy bien. Le mandamos un saludo. Atención. Firmat se equivoca en la salida. El remate de Marinelli. Y la pelota que se va desviada. Centro. Rechaza Alonso, le queda Pare, termina tapando bien, aquí Pascualini. Otra para firmar, con Pare. Y se, venga para acá, usted. Sí. Ulla. Pero yo no hice nada. Venga para acá, tarjeta amarilla. Y usted, Nerpiti, tarjeta amarilla. Pero ¿qué pasa? Cuando se iba Ulla, dice, no, usted estaba amonestado anteriormente, usted se va de la cancha, expulsado. Para mí, si el árbitro se acordaba que Ulla tenía amarilla, no se la sacaba. Se avivó no después. Una situación para la roja. Sí. Y Ulla se iba y Firmat se quedaba con 10. ¿Cómo iba a acomodar la cosa Pipo Luciano en el segundo tiempo? Bueno, quedó con 3 puntas, siguió de la misma manera.
y Filmat va a hacer un segundo tiempo realmente arrollador, el equipo de Pipo Luciani. Y sorprendió lo flojo que jugó Paz el segundo tiempo, que había hecho una muy buena primera etapa. ¡Pare! Cerquita del arco de Pascualín. Atención. Cabral, el centro, el cabezazo de Cereto, y otra vez Pascualín. Y Filmat lo llevaba por delante el equipo de Paz. Vemos otra vez el centro de Cabral y la aparición de Cereto para que tape bien Pascualini. Atención. Centro de Cabral. Aramburu. Arriba del travesaño. Lemi no lo podía creer. Filmat buscaba y quería el empate. Aquí una para Paz. Que va a ser esta. De Rodrigo Vicente. Posición adelantada. Bueno, vamos a ver. A ver, sí, está adelantado, ¿eh? Sí. Está adelantado, viene aquí. ¿Herrera? En línea. Herrera, sí, estaba amonestado. Atención, Herrera, el Magui que quita, pare, gran enganche de César, pelota para Emiliano, va a Aramburu, va a amagar, va a meter centro, y penal. Bueno, eso es lo que marca el árbitro. Vamos a verla de nuevo, si hay mano del defensor de Paz o no. El árbitro no dudó. ¿Quién era el defensor? ¿Nerpiti? No. Sí, Nerpiti es por lo menos el que... A ver. Y la mano pega. Sí. No tiene intención de parar la pelota con la mano. Tosori pero... era. Quiere sacarla. Sí. Bueno, penal. Va Emiliano Aramburu, que sí me patea a colocar. Esta vez dijo, ¡bomba! Y pone el 1-1 para Filmat. Con un hombre menos, Filmat era mucho más que Paz. Y conseguía el empate en un campo de juego excelente, pero que lamentablemente quedó lastimado. Sí, señor. Primer gol del año en Emiliano en su vuelta, afirma. Que va por el Moni Barra, ¿no? ¿A cuánto está? ¿Se acuerdan o no? 5 le quedan ahora. Bueno, ahí está Emiliano, que quiere ser el máximo goleador histórico del rojo, poniendo el 1-1. Lertora ya estaba enojado y con campera. Sí. Hizo mucho frío el segundo tiempo. Ya Luciani más tranquilo, aunque lo que gritó Pipo, ¿no? ¡Atención! Filmat otra vez. Con Maestro Cole, ¿se acuerda que había tenido un inconveniente, no? ¿Se acuerda? Sí. Bueno. Lo había llamado a los dos. Bueno, y se va a ir expulsado Herrera. Estaba amonestado. Ahí está. Tarjeta roja. Se va expulsado al de Paz, que no lo podía creer. Y ahora 10 contra 10. Y Filmat ya era más que el paseño. Y el rojo va a ir otra vez. Compare, de gran partido. Va César, lo va a quitar. Grita César. Centro, Cabral. Y muy bien parado. Pascualini. Atención, una para Atlético Paz. Remate desde afuera del área. Le pega a Rosas. Un remate más de Marinelli. Y la pelota por arriba del travesaño. Maestro Cole. Hoyos era, perdón. Pare. Ahí va César. Otro enganche más de una de las figuras del partido. Insiste César. Va Pare. Centro. Cabezazo. Montesioca que no puede. Emiliano, gol. No, Pascualini. Qué bien que lo achicó. Enorme el arquero de Paz, ya era figura. Vamos a verla de nuevo. Emiliano hizo todo bien, ¿no? Aquí, fíjate, le rebota a Montes de Oca. Emiliano engancha, amaga, y cuando parecía todo gol, muy bien el arquero. Pero el árbitro dice tres más. Y en esos tres minutos, en el final, 47 minutos, centro de Pare. La baja Emiliano y Mario Rosas. Para poner el 2-1, muy buena victoria de Filmat. ¡Sí, se gritaba en el banco! Filmat lo gana en el final con el gol de don Mario Rosas. El rojo consigue una victoria muy importante. ¿Eh? Ahí está, centro de Pare. La baja Emiliano. Qué bien que le baja Emiliano. Sí. No es egoísta, no apunta ese arco. Lo ve a Mario Rosas y bueno, Mario pone el 2-1. El 2-1 ganó Filmat en cancha de Paz. Fue en la última, centro de su carita. Va a tapar bien Nacho. Filmat ganó 2-1. Con un gran segundo tiempo. El equipo de Pipo Luciani entonces consigue una muy buena victoria frente al equipo de Carlos Lertora. Que plagado de chicos con Alonso, con Ribot, como los demás veteranos. Seguramente, bueno, le va a dar pelea más de uno. Pero Filmat, hay que decir que jugó un gran segundo tiempo, sobre todo estando con 10. Y después 10 contra 10
lo terminó ganando. La gran figura del partido fue el Magui Mastrocola. Ustedes no lo ven en imágenes porque cuesta ver. El buen central es difícil. Sí, pero realmente fue la gran figura que tuvo Firmat en el día de viernes por la noche, con una muy buena participación también de César Párez. Tras el partido, charlamos con el capitán, con Emiliano Aramburu. Sí, la verdad que una cancha brava. El piso, a pesar de que está muy lindo, la lluvia lo embarró bastante y la verdad que no entendimos cómo jugarlo el primer tiempo y nos despertamos en el entretiempo y hicimos un gran segundo tiempo donde, o sea, hablando en términos futbolísticos, lo pasamos por arriba. Sorprendió sobre todas las cosas porque jugando con uno menos, lo metieron prácticamente en un arco. Sí, la verdad que mantuvimos los tres arriba, los cuatro en el fondo con pasaje de los dos laterales y lo apretamos bien arriba con los dos laterales tomando la mitad de la cancha y manteniendo los tres delanteros. Por ahí ellos salieron medio dormidos y no se pudieron acomodar. ¿Se vio el entretiempo? ¿Hubo reto? Sí, viste, por ahí un grito para despertar y sobre todo para entender cómo había que jugar el partido y lo que nos estamos jugando nosotros, que era un partido abierto donde ellos intentaban jugar y nos dejaban jugar y donde nosotros teníamos que sumar. Por suerte lo dimos vuelta y aparte de los tres puntos que son muy importantes, en lo anímico nos viene 10 puntos. La palabra de Emiliano Aramburu, Firmat estará recibiendo a Gers de Villa Mugueta el próximo día domingo. Veremos si se mantiene el horario de las 8 de la noche. Ya este domingo estuvo fresco para jugar. Sí. Ya podría. Pero yo digo, a los clubes les gusta mucho este horario por el movimiento que hay en la zona de buffet. Sí, pero si hace frío... Bueno, por eso. Bueno, en Cancha de Paz nos atendieron espectacular. Están haciendo una enfermería realmente de primer nivel. Ya vamos a estar con más detalles sobre este proyecto de la gente dentro de Paz. Dentro del deportivo. Sí, ya tiene el riego para las dos canchas. Sí. Nos atendieron realmente muy, pero muy bien. Así que estuvimos ahí en la cancha del Atlético Paz. Le mandamos un gran saludo ahí a Rampo, a Villegas y toda la gente que estuvo atendiéndonos. Y a Titi Lertor, que también estuvo por ahí. Viendo el partido. Un frío el segundo tiempo. Tremendo el viento que se levantó. Pero bueno, ahí estuvimos. Otros partidos. El viernes. Sí, que se jugó el día viernes en cancha de los Andes, recibiendo a Rivadavia, dos que llegaban de perder. Recordemos que los Andes ya había caído frente a Firmat y que Rivadavia ha caído frente a Sporting. El conjunto de Peirano con Pujol, Saavedra, Torregrosa, Cepeda, Cuellar, Pablo Gómez, Cantero, Rosselló, Silo, Aviera, Gamba y Machado, el conjunto visitante. Ya arranque de partido con Peirano buscando este remate de media distancia de Gamba. Va a haber varias situaciones, esta oportunidad para el conjunto de los Andes de Alcorta, que la va a tener el remate y después Pujol en una gran atracción que vuelve a estar debajo de los 11 palos del arquero Leonel Pujol, recordando que había estado Lázaro el partido pasado. Mala salida de Canteros, le va a quedar aquí a los Andes y después la buena tapada. Ahumada, por la derecha, va a venir el centro para que aparezca Kovacevic, el remate. Qué gol erró. Por arriba. Qué gol erró. Gran centro, Ahumada a la cabeza, mirá. Y el cabezazo del delantero por arriba. Rosselló que va a ganar. Aquí vendrá el centro para Torregrosa y cerquita. De pelota parada lo busca los Andes. Por arriba. Otra más. Aquí Escobar. El cabezazo y Pujol aquí quedándose con el balón. Se fue el primer tiempo. Sin goles. Segundo tiempo. Ya. Salida rápida para el conjunto de Rivadavia. Por la derecha para que vaya la apertura del marcador, viene el arquero, pero no va a poder, le va a quedar a Silva Viera. ¿Y qué hay aquí? No sé. Me deja dudas, ¿eh? Bueno, a ver, el remate y otra vez Pujol tapándolo, el gol de los Andes de Alcorta. Más de los Andes, probando media distancia, otra vez Pujol. Se anima el conjunto de Rivadavia con Machado por la izquierda, va a llegar hasta el fondo, centro atrás, nadie la puede conectar, podía haber llegado el primero. Pelotazo frontal para que vaya Kovacevic. Y la pica por arriba, delante de la salida del arquero. Con un dato, Lisandro, de Kovacevic. Tercer gol consecutivo que marca... El único delantero que ha marcado en las tres fechas. Y Tur, sí. Y Tur el volante bombal. ¿Las tres fechas marcó? Las tres fechas. No goleabas, ¿eh? No. Va a ir en búsqueda de arriba y el empate. Con Machado, el cabezazo. Viene el arquero. Otra vez más. Por la izquierda, centro atrás. Vendrá el remate. Y después en dos tiempos el arquero de la Andes Alcorta. Atención, Pablo Saavedra que remata el tiro libre abajo, por abajo de la barrera. El defensor que había jugado en Olimpia de Santa Teresa, uno de los jugadores referentes que tiene este Rivadavia, que ya juega dos o tres temporadas en este equipo, termina metiéndola ahí abajo. Nada para hacer para el arquero
la viveza a la hora de ejecutar. Lo voy a ir a buscar el segundo, los Andes, por arriba. Lo va a tener los Andes, ¿eh? Sí. Blas, centro para que aparezca Kovacevic, el segundo palo. Ahí aparece Kova y gran cierre el defensor de Rivadavia. Otro centro más. Lo va a tener Piris a las manos de Pujol. Va a tener esta clara con Escobar. Piris, Ramírez y gran tapada de Leonel Pujol. Para... No era figura, Pujol. Sí, fíjese, le vamos a dar nuevamente. La pala Ramírez solo, remate. Hay un rebote para mí en el medio, ¿eh? Rebote termina yendo hacia afuera. Empate en uno. Dos equipos que por ahora no pudieron ganar. Uno de los Andes del último campeonato, Rivadavia, que se ilusiona con poder luchar y meterse dentro de los ocho en esta temporada 2015. Vamos a ver al Canario, señor Lisandro Carrué. Exacto, un partido donde también dos equipos que todavía no habían ganado en el torneo, como eran Sportivo Bombal y Blanco y Negro, se enfrentaban en la cancha del Canario. Y bueno, vamos a ver un partido con muchas emociones, con muchos goles, por supuesto. La entrada de Bombal, la entrada de Blanco y Negro. Y arranca el partido. Los dos no habían ganado hasta el momento en la liga. Exactamente. Ahí tiene. Atención. Va a llegar por la derecha Fusari. El tiro se va cerca del arco de Ciancio. Atención, Barrientos. Con Fusari el centro. Nadie que la saca ahí. Sacramón está ahí para hacer esto. Lo que mejor sabe, el gol de Blanco y Negro cuando arrancaba el partido. Ya el lomo negro se ponía en ventaja. Bombal va a buscar el empate. Aloisio para Navarro. Va a llegar Bordón. Tapa Céspedes. Atención. La pelota que llega a la derecha a Tur. Tur que no puede disparar. Hace la pausa. Se la da atrás al ruso. ¡Cómo viene el ruso! Cerquita del arco de Céspedes. Miren esta jugada, muchachos, no lo van a poder creer. Contragolpe de Blanco y Negro. Atención. Ahí va Sosa para Barrientos. Sosa. Es gol de Sosa. ¿Quién salva? El Queco Navarro, muchachos. Increíble. De área a área, el Queco Navarro. Fíjate, Ciancio. Es gol de Sosa. Apretado, pero bueno, Navarro termina salvando. Tiro libre de González. Césped destapado que salva a Blanco y Negro. Atención, Ciancio, la salida. La va a recuperar Blanco y Negro. Benedetti muy solo en la mitad de la cancha y muy solo también Gentile para poner el 2-0 para Blanco y Negro. Todo esto en la primera parte. El lomo negro del Corta se ponía... aumentaba la ventaja. Y atención con esta porque lo pudo definir casi en la primer parte, porque va a llegar esta jugada. Gustavo lo hizo que se va a confiar, se la va a dar atrás a Ciancio. Gentile que le gana. Y Gentile. No, solo por arriba, no se puede creer. Así finalizaba la primera parte en Bombal, donde Sportivo va a descontar con esta jugada de Navarro, el centro que se desvía, le va a quedar a Tur que llegaba de atrás y vencía a Céspedes, se ponía el Canario. Tur, 2-1 el ex volante del Sportivo Álvarez, que también convierte por tercera fecha consecutiva. Ponía el 2-1, ahí va el centro de Tur. La mete a Aloisio, le va a quedar al Colo Gallego y Céspedes. Colo Gallego. Lo vamos a repetir otra vez, porque en esta de forcejeo el árbitro va a interpretar que hay una agresión hacia Alejandro Gómez y lo va a expulsar al Colo, roja directa. Ahí vemos un codito ahí en la cara, la verdad que no se aprecia bien. Y va a llegar la jugada de Alejandro Gómez, solo contra todos. Aloisio va abajo y me parece que el penal lo toca Gustavo. Al delantero, el ex Ítalo. Sí, penal. Exacto. Hay penal, ahí lo vemos, no toca pelota, toca la pierna de Gómez, que va a poner con el remate cruzado 3-1 definitivo para Blanco y Negro, que logra su primera victoria. El que no levanta es Bombal,
con un principio de año inesperado, 3 derrotas en 3 partidos, 2 de local. Le están pagando a lo mejor haber arrancado tarde, ¿puede ser? Sí, puede ser. Pero si se acomoda, tiene el... Ahí compartimos entonces la victoria de Blanco y Negro. Si se acomoda, tiene la base del campeón. La base del último subcampeón también. Sí. Bueno, que está acomodado y parece que se encamina a estar arriba en la fase general es argentino. Exacto, recibió en el día domingo rápidamente al conjunto de Olimpia con la variante Figueroa en el borde de Di Pietro por lesión, el tucumano, Iachini, Paparato y Acevedo, la mitad de la cancha Ruiz Carranza, Loria Paul, Seirano y Luciano Bustos sin Gianpaoli. La visita con varios nombres que no conocemos habitualmente. Salvatore, Galegani, Ríos, Giri, Quiroga, Nogara, Valdivia, Altamirano, Peralta, Moje y Balduzzi, el equipo del Pitufo Palena, que en el arranque del partido lo va a tener mejor a la visita, pero marcado un territorio en el arranque. La patadita inicial que siempre llega Adrián Loria cuando arrancan los partidos. El enganche sufre mucho el desgaste físico que llega de parte del rival. Aquí en el arranque del partido, Saldivia de buena jugada. Atención con los delanteros de Olimpia, que si bien no fueron demasiado incisivos, sí complicaron. Paul que la gana, lo va a buscar a Luciano Busto. El centro, remate al arco. Bueno, la cerquita. Primera del partido para Luciano Busto, que empieza a ganarse un lugar. Delantero, volante. Bueno, aquí delantero, después lo vamos a ver en otra posición en la segunda etapa. Ferrari, al ayudante que tiene el potro, es ayudante del Pitufo Alena. Va a venir Saldivia aquí para la habilitación, para que aparezca el delantero de Olimpia. El centro. Peralta y no entra nadie. Aquí otra vez Valdivia. Mira lo que hace Valdivia. Para un lado, para el otro. Y tira el caño. Va a ir hacia el centro. Y después el remate, el cierre de la defensa de Argentino. Era Paparuno que se recuperaba. Mejor estaba Olimpia. Aquí con Balduzzi. Buscándolo Valdivia. Va a venir el centro. Carranza que saca. Le va a quedar a Quiroga arriba. Tenía la pelota Olimpia, pero Ruiz cuando la agarraba rompía, y aquí, ¿qué hace? Lo habilita Busto. ¿Qué hace Busto? Centro para que aparezca Seriano y Galegani. Gran cierre del defensor de Olimpia. Bien por Ruiz, rompiendo. Otra vez, aquí le queda otra vez a Germán Paul, que quiere probar. No tuvo mucha participación Paul. Claro, la pelota le costó, no la tuvieron mucho los bandes de Argentina. Aquí probando Loria. ¿Quién es el arquero de Olimpia? Salvatore. Salvatore, es de un pueblito ahí cercano. De Cabral. Siempre. De cara. Ha jugado torneo argentino A y B, bueno, se ha sumado para Olimpia. Viñas, el árbitro dice, más 5 minutos. Dando indicación a alguno que hablaba del banco suplente argentino. Loria, el centro y después el rechazo al defensor que le quedaba en las manos del arquero. Corner para Olimpia, atención. Va Valdivia, que la va a peinar y va a aparecer Nogara en el segundo palo. Solo. Para poner 18 años de las inferiores de Newell's. Claro. Nogara junto a Peralta, Valdivia, son 3 de los jugadores que tiene, y Quiroga, de las inferiores de Newell's, el conjunto de Pitufo Palena. El central ganaba su ubicación y ponía al 1-0, que no era tan inmerecido en ese momento. Ruiz pelea, va a quedar a Figueroa, va a probar, y final de los primeros 45 minutos, donde ya vemos lo que ocurría en la segunda etapa, donde va a cambiar el partido. Pero van a pasar otras cosas antes de que cambie el partido. No, bueno, Ruiz, para que aparezca Luciano Busto. Luego va a quedar a Adrián Loria al remate. Ya Argentino empezaba a marcar territorio. Se fueron al alcanzas pelota. Había mucha gente jugando un partidito ahí atrás. Sí, los alcanzas pelota estaban comiendo unos choris, por eso. Claro, por eso, comiendo choris y jugando un partidito. Se hacen rápido. El tiro libre para Argentino. Le va a quedar a Figueroa, que quiere probar de media distancia. Salvatore el rebote. Loria que hace centro, que no fue más. Otra vez, Loria, el centro, el cabezazo. Empezaba Argentino a buscarlo. Exactamente. Variante en Argentino. Se va Ruiz, ingresa Solhan. Se va Paul, ingresa Talía de Petra. Y Luciano Busto fue la mitad de la cancha. Rearmó el medio argentino y le va a servir. Pero, atención, Loria, Salvatore, Busto, ¿dónde estaba? Rápido, el centro para que aparezca Seirano. Mirá cómo cae Seirano. Lo ven a Abuel Viñas. Parece que lo hubieran empujado 4 personas, sí, pero lo empujó 1. Es Nogara. Pero lo empujó. Exactamente. Bueno, vamos a ver. Es penal. La viveza de Busto de estar parado ahí. Pero le llegó, lógico, el centro. Y Seriano, fíjese, hay un empujón, es leve, pero el empujón al fin. Y el delantero, ¿qué? Termina siendo penal y queda rápidamente el balón y dice, lo pateo yo. Va, Luciano Seirano. Pone ejecución, lo cambia por gol. No venía teniendo un buen partido. No lo había, no le había tocado, Luciano. Exactamente. 18, quedaba mucho tiempo.
Y Argentino que llegaba al empate, se había quedado limpio, Argentino ya era más. Carranza ganando aquí por derecha, centro pasado y el cierre de Galegani, la defensa de Qué Olimpia. Cerquita que pasó, sí, tenía muchas complicaciones ya, ¿eh? Carranza al segundo palo, el cabezazo, tapa al arquero y el cierre cuando entraba Seirano para poner el 2-1. Vamos, Loria era, ¿no? Sí, Loria. Nuevamente. Muy solo Loria. Lo pierde Guiri. Mirá, iba a entrar y el cierre de los centrales. Está pasada la torre. Agonil, para Tagliapietra. Va a quedar a Figueroa. Para buscarlo. Atención, se terminaba el partido. Ahí, Tagliapietra. Ahí va a ir Seirano ganándole a la lentitud de los centrales. ¿Qué hace Seirano? Define bien ante la salida del arquero. Vale gol. 42 del segundo tiempo. Ya Argentino era más. Olimpia se había quedado con varias variantes que habían llegado de parte del grupo técnico Olimpia, que lo había retrasado y lo aprovechaba Argentino. Y la viveza, Seirano, de ir a buscarla. Y una buena definición ante la salida del arquero para poner el 2-1. Y darle un poco de justicia a lo que se había visto en el segundo tiempo, ¿eh? Porque había sido más. No llegó nada, nunca Olimpia. No, esta fue una que pidieron penal, que lo venían agarrando. Bien, Bernardo. Rápido para quedarse con el balón. Salidas del arco de Bernardo Iachini. Final, dice Nahuel Viñas, volvió a ganar Argentino, tuvo que trabajar en demasiado el partido para darlo vuelta y vuelve a quedarse con 3 puntos y ir en búsqueda al próximo fin de semana a la cancha de Sportivo de Álvarez, una cancha que no le ha sido fácil en los dos últimos tiempos al conjunto juevero. Muy bien, ahí estaba entonces la victoria de Argentino. ¿Cuánto hacía que Argentino no tenía este arranque? 10 años. 10 años. 10 años. Desde el año 2005, cuando lo dirigía Walter Fernández. Mirá vos. Es más, hasta Argentina llegaba a semifinales después, pero no había tenido este arranque. No. Mirá qué bien. Bueno, 10 años es la data. Bueno, ¿charlaron con la figura? El hombre gol, estuvimos en la historia hablando con Luciano Seirano, que esto nos comentaba tras el partido. Bueno, importante victoria por cómo se va el partido. Sí, la verdad que sí. Después de un primer tiempo, la verdad que a mi gusto, bastante. No sé si decirte malo, pero por ahí no jugamos bien la pelota. Mucho pelotazo, mucho para adelante y se complica. Luego en el segundo tiempo cambiamos, creo que la mentalidad, jugamos un poco más y bueno, y gracias a Dios se nos dio, creo que creamos varias chances y fuimos justo ganadores. Recuperaron la pelota porque se la habían sacado en el primer tiempo. Exactamente, sí, por ahí viste, nosotros era mucho pelotazo, salteábamos por ahí línea y no, pero bueno, en el segundo tiempo como los cambios hicieron bien. Le hicieron bien al equipo y bueno, como por ahí decía el profe, por ahí si 7-8 se levantan mal, tenemos chicos que andan muy bien y bueno, cuando entran por ahí no dan una mano. El delantero viene del gol, y hoy te vas más que tranquilo. Sí, siempre tranquilo, por ahí yo soy muy autocrítico, por ahí cuando erro goles no me voy muy contento, pero bueno, sí, tranquilo, como decís vos, vive el gol, pero bueno. Si no se convierte, lo importante es por ahí una asistencia también es importante para el equipo. ¿En el penal qué pasó? ¿Hubo una falta? ¿Te empujan? Sí, yo creo que si no me empuja, cabeceo bien porque me viene la pelota justa y la verdad que me toca y me paso. ¿Eres indicado o lo pediste? No, el profe preguntó quién pateaba y yo no lo dejé ni respirar a Lori, así que le dije yo que pateaba yo en el vestuario, así que sí, lo agarré yo así. 3 jugados, 3 ganados, para seguir corrigiendo, ya con optimismo siempre es mejor. Sí, mejor, más cómodo para laburar en la semana. Sí, 3 ganados, 3 jugados y bueno, a seguir por esto que mejorar varias cosas y seguir por esto que creo que venimos bien. Fue Luciano Busto, que arrancó como delantero en el partido y después terminó como volante por la izquierda. Fue determinante en el mejor momento de Argentino en el partido. Lo que me gustan las estadísticas, las vamos a completar, sí. La de los 10 años. Hace 10 años, de la mano de Walter Fernández, le había ganado Sportivo Álvarez 2-1 de visitante. Después ganó a Firmat 3-1, ese clásico que ganó con 2 goles de Mirko Romero, y 1-0 a Blanco y Negro en Alcorta. Muy bien. Y Álvarez decía Hernán Buque, debe ser de esa época más o menos. Sí, que no gana, sé cuándo fue que la no gana que no gana ya, es hace mucho tiempo. Bueno. Una cancha que le ha sido realmente difícil en los últimos años. Afirmate Argentino, los dos le ha costado. Aparte se han traído goleadas. Exacto. Eso es lo que, bueno, tiene un duro rival argentino el fin de semana. ¿Vamos a las placas? Vamos a las placas con los resultados de esta nueva fecha de la Liga Deportiva del Sur.
que fue la tercera. Compartíamos el viernes lo que pasó entre Los Andes y Rodríguez, que igualaron 1-1. Timar ganó en cancha de Atlético Paz 2-1. Sporting sumó su primer empate frente a Carreras 0-0. Álvarez le ganó de visitante a Cebal 2-1. Argentino, lo vimos recién, le ganó Olimpia 2-1. San Martín como local cayó frente a Independiente 1-0. Y Blanco y Negro le ganó Bombal 3-1 libre, Hertz de Villa Mugueta. La tabla de posiciones lo tiene Argentino primero con 9. Segundo Sporting con 7. Con 6 están Álvarez, Firmat e Independiente. Con 5 Carreras. Con 4 puntos aparecen Blanco y Negro y San Martín. 3 puntos para Atlético Paz. Acebal, Los Andes tienen 2. Con 1 punto aparece Hertz, Rivadavia y Olimpia. Y el último es Bombal con 0. La próxima fecha, la cuarta, Firmat recibe a Hertz. Rivadavia, Atlético Paz. Olimpia, Santa Teresa recibe Sportivo Bombal. El clásico Amigán, Independiente Sporting. Álvarez, Argentino. Carreras va a recibir a Los Andes. Blanco y Negro a San Martín, libre a Cebal. Lindo, horario, lindo partido, se habla en el clásico. La policía dejará que se juegue ese horario. Me parece que van a jugar más temprano. Más tempranito, sí, van a jugar más temprano. Todo, para si mí, alguno quiere cambiar, si se ponen de acuerdo los clubes, pueden cambiar. Digo, porque para mí, algunos clubes tenían ganas de cambiar. Tienen que jugar más temprano, todos. Ya va a estar fresco el fin de semana. El domingo hizo frío. Muy bien, ¿les queda algo más? Nada más. ¿Nada más? Nada más. Saludos, nada. Todo bien. Todo bien. Bueno, muy bien. La gente siempre nos sigue. Muy bien, sí, exactamente, a todos los que están ahí mirando el día después, lunes tras lunes, hoy día martes, volveremos el lunes que viene a las 22 horas, muchas, pero muchas gracias. Nos vamos a reencontrar el próximo día lunes a las 10 de la noche con el día después. Que tengan una muy buena semana. Chao.